En todo lo que nosotros hemos hecho en cancha, cada entrenamiento, eh, cada partido, todo lo que hemos trabajado, nosotros no merecemos. Nadie nos regaló nada, nadie nos regaló nada. Nosotros lo trabajamos y este es el fruto de nuestro trabajo. Pasamos a la siguiente fase, que era nuestro objetivo desde que empezamos el proyecto acá con el MLE. Era el objetivo, clasificar a los playoffs. Estamos en los playoffs, gracias a Dios, gracias al trabajo que han hecho ustedes, gracias al trabajo de los profes, gracias al trabajo de la dirigencia, gracias a toda la gente que nos apoya, gracias a ellos motivaron, pusieron siempre presentes, siempre eh, atentos al trabajo que estamos, haciendo, creyeron en ustedes al final, creyeron en ustedes al final, creyeron en ustedes al final, por eso estamos acá, por eso vamos a seguir trabajando, por eso vamos a seguir entrenando, por eso vamos a seguir soñando, porque los sueños, los sueños están para eso, para conseguir. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Si puedes soñarlo, ¿Si puedes lograrlo. Personas que ya se conectan aquí a fútbol femenino. es En toda esta previa ya se viene el súper clásico aquí en estos playoffs de fútbol femenino. Eh, realmente en su señal de fútbol femenino, es ese. Viene este Melec, este Barcelona. Hay muchos datos que conversar. Tenemos datos de las jugadoras con un antecedente positivo para el equipo del Barcelona. Pero esta es otra historia. Aquí en el Horsing Arena estamos en la. En la cancha del, del Rocafuerte, que es la filial del Club Sport Melec, donde está haciendo de local el equipo millonario. Pero no sin antes y siguiendo con todos los datos y demás, voy a presentar a mis compañeras, voy a presentar a cada una de mis compañeras que me va a acompañar el día de hoy. ¿Por qué no? Presentar pues a mi querida. Jade, ¿cómo estás estimada Jade Zambrano? Un gusto, un placer tenerte aquí en este gran partido como es el Barcelona y el MLE. ¿Cuáles son tus sensaciones? Tú lo has dicho, Fernando, se viene un increíble clásico, decisivo. Sabemos que el equipo de Barcelona siempre ha llevado la batuta en estos clásicos, pero todo puede pasar, lo he venido repitiendo todo el día. Me encuentro feliz de estar con ustedes, excelentes compañeros, y me toca hacer hoy día el área de borde de campo. Increíble, entonces le estaré dando toda la información sobre las amarillas, tarjetas, rojas y lo correspondiente a los cambios. Correcto, muy bien ahí, Jade. ¿ah? Y también acá quiero presentar a mi compañera que también nos va a comentar qué es la realidad que va, va, va a ir ocurriendo con el, el Club Sport Emelec, lo que va a ir ocurriendo también con el Barcelona Sporting Club, un poco el análisis de, de cómo se van a plantear los equipos, alineaciones y demás. Catherine Gavilanes, ¿cómo está, estimada, distinguida Catherine? muy pero muy buenas tardes, ya casi bordeando las tres de la tarde, la hora pautada para iniciar este gran compromiso, vemos también en pantalla y para comentarle a la gente de que ya hay, pues, ya existen las veintidós gladiadoras calentando y demás, una de las grandes jugadoras tanto del bombillo y de Barcelona un verdadero espectáculo el día de hoy, Catherine. Hola. A todas las personas que se conectan a la transmisión de fútbol femenino, es muy emocionada, la verdad. Este clásico estaba tan ansioso de esperarlo. Y aquí en Guayaquil, más que todo, las hinchas la hincha de Barcelona y Emelec, prepárense porque se viene el clásico del astillero femenino, señores. No también hay hinchas del masculino. Se viene el femenino, vamos a ver qué pasa en este clásico. Muy interesante, un gran partido, la verdad. Yo estoy muy emocionada de, de estar al, al tanto de ver este partido. Correcto, muy bien, Katherine. Antes de darle el paso oh, bueno. a, a mi querida Jade, diga sus redes sociales rapidito y ya vamos con Jade de lleno. Para lo que son las alineaciones. Así es, a mí me pueden seguir como Katy Gavilanes en Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien, y por acá en sus redes sociales y sobre todo ya nos vamos con planillas confirmadas. Me ha dejado, este me ha dejado sorprendida Katy, muy solicitada. Pero bueno, así es, arroba Jade Samurai me pueden seguir por Instagram. Bueno, ahora sí, se si viene la alineación de Barcelona: está Meilik Pacheco, Andreina Larcón, Denise Arroyo, Mónica Klingler, Milena Vallas, Marlene Hidalgo, Paulina Rosillo, Solanz Ramírez, Dayana Zúñiga, Yohandri Monsalve y Carla Muela. Rapidito, antes de ir con la de Meleque, ya voy con Catering para que la del bombillo. Un poco para mencionar a la gente, Meleque Pacheco es la portera, línea de 4. Por izquierda va Alarcón con la 55. Las dos las dos back centrales, Mónica Klinger, la número dos, Denis Arroyo, en la número tres, Milena Vallas, la número 13, cerrando la línea de cuatro Las de contención. Andre Monsalve con la once y cerrando la forward la 23, número 23, Carla Muela. Vamos con las once del equipo Millonario. Por parte del equipo del Bombillo tenemos con el número uno a Karen Pérez, 55, Jocelyn Borbón. El 2, Cindy, Cindy Medina. tres Ileana Bowen. 18, Tairín Macas. siete Estefanía Cedeño. 11, Rosales Catlin. 9, Gilvin Conde. 54, Adriana Valenzuela. 51, Camila Troya. Y con el número 8, a Luisa Espinosa. Correcto, y para dibujarle a la gente un poco de cómo van a entrar en las 11 estelares de la jugadora de la grande T. Gisela Moreira, Karen Pérez en el arco con la número 1. La línea de cuatro, Jocelyn eh, Borbor esta es de la filial de Melec, Cindy Medina, la BAC Central, compañía de la gran histórica de la selección, Ileana Bowen, la número tres, Tairi Maca cerrando la línea de cuatro, las de contención, está Rosales con la, la número once, Estefan Cedeño, jugadora de selección y demás, la número siete, Adriana Valenzuela por derecha, Gilby Combe en la zona de creación, vamos a ver esa dupla ahí con. Yohandri Monsalve, vamos a ver si Gilby Conde le gana la partida o no. Camila Troya por izquierda y Luisa Espinosa, la número ocho, la forward, la que viene a ser en este caso, la forward. Acá eh, tenemos saludos también, tenemos novedades que sí me de dejade, un ¿no? Vemos una hinchada de parte, dice Barcelona gana dos por cero. Ya, ya, ya desde ahorita está. se ven los resultados. Dice por aquí pregunta, vamos a pasar el partido. A ver. Eh, lo, hemos, lo vamos a recordar, el partido solamente será transmitido por forma radial y no se lo puede enseñar las imágenes por derechos televisivos. Y esos derechos televisivos hay que aclarar, la gente me dice por qué en sí realmente no se puede, porque después nos cancelan la página, nos bloquean la página y es lo que no queremos. Entonces realmente queremos darle todas las ilusiones, yo les voy a ir relatando la jugada, acá mi compañera... Jade, pues nos va a dar todas las incidencias en amarillas, cambios y demás. Y aquí con Catherine vamos a ir también comentando de lo que va a ser este compromiso deportivo. ¿Sensaciones, compañeras? ¿Cómo ves este Clásico? ¿Sensaciones? Mucho nervio también. La verdad, sí. Área, ¿no? La verdad, sí. Mucho nervios. La verdad, es un partido muy complicado. Es un Clásico del Astillero, no es un partido cualquiera. Es algo que vamos a ver qué pasa en el transcurso del tiempo de ambos equipos. Hemos, nos hemos dado cuenta que Barcelona ha sido el líder en, en la Superliga Femenina del año pasado como este año. Ha sido el ganador de todos los clásicos. Vamos a ver qué sucede si en estos playoffs se marca la diferencia. Y Emelec gana el primer clásico. Ahora hay que hablar los antecedentes. Y acá también eh, por interno también, Carlitos Bailón nos puede colaborar. Hasta ahora, hasta el momento, ¿cuántos clásicos son los que se han disputado? Hasta ahora. Eh, son cinco, cinco clásicos donde realmente los ha ganado, si no estoy equivocado, los ha ganado los cinco, el Barcelona Sporting Club. Eso marca un precedente quizás en los datos estadísticos. Ahora, en la cancha son 22 jugadoras. Y en el fútbol nada está escrito, nada está predicho. Ya vemos a las gladiadoras, tanto la capitana del Barcelona Sporting Club, Johannes Monsalve, la capitana y por qué no, una de las figuras de este fútbol femenino, y también a la jugadora de selección Eliana Bowen, la capitana, la número 3 del Club Esporte Melec, también por acá a toda la gente pedirle que comparta la transmisión por acá rapidito. También quisiera ir con Jade, ¿cómo ves las sensaciones? Mucho nervio. Mucho, realmente muchas cosas, sentimientos encontrados en este compromiso. Te lo comentaba al principio, Fernando, Katy, muchos nervios porque esto es un partido súper importante. Por lo mismo, como lo decía Carlos, lo mejor para el último. Tenemos muchas expectativas, pero todo puede pasar. Entonces vamos a ver, tenemos un equipo de Barcelona que viene bien reforzado, que más adelante les estaremos dando cuáles son esos refuerzos, al igual que el equipo de Melec. Así es, por acá también ya hacen... Se juntan las jugadoras del Barcelona a hacer la oración. No siempre de la mano de Dios consiguen cada triunfo, cada cosa que se viene por aquí a todos juntos a toda esa gente y también tenemos saludos para cada gente, familiares de Maleka Pacheco, la gran portera del Barcelona Sporting Club que desde muy temprano la familia se nos comunicó, se comunicó con la parte de producción y demás para poder visualizar, porque ellos se encuentran en el exterior y de pronto no tienen el acceso televisivo y creo que esa es la labor de nosotros que la hacemos de muy buena manera. Ahí confirmados los 11 de la DT, Marlene Ayala, que también la tuvimos el día de ayer, conversó con nosotros previo a este clásico. Ustedes pueden visualizar la entrevista completa aquí en nuestra página de Facebook de Fútbol Femenino EC, donde es importante siempre ver esa previa, ese antes de siempre con mucha sobriedad, tranquilidad, y mucha experiencia. También acá, Katy y Jade, cuando quieran, también usted nos tiene datos y demás que lo vamos a ir eh, en el transcurso del partido, minuto a minuto, vamos a ir leyendo datos de las jugadoras, usted nos tiene datos de jugadoras de Barcelona, datos de jugadoras de Melec, y demás, Katy, cuando quiera, con mucho gusto, y sobre todo en vivo, con mucha tranquilidad, y los dialogando poco a poco, ¿no? Así es, este Fernando Moncada, así como lo mencionas, tenemos datos muy importantes de, de ciertas jugadoras de ambos de ambos equipos, nos tomamos la molestia de saber más sobre ellas, entonces decidimos, este, decidimos comunicarnos con ellas, pero eso lo vamos a ir dando en el transcurso del partido. En este momento ya las chicas se encuentran en la cancha, se encuentran en el círculo, este, están haciendo, si no me equivoco, este, un minuto de silencio para todas las personas que han fallecido por por el Covid 19, entonces están haciendo una referencia para todas las personas que han fallecido. Y por acá eh, hacemos también el minuto de silencio nosotros. Eh, realmente respetamos cada una de las cosas a nuestros grandes héroes, grandes médicos del Covid 19. Así que vamos a hacer un minuto de silencio. Bueno, se cumplía ya el minuto de silencio, ¿ah? ¿eh? Minuto de silencio que apareció en segundos, le digo. Pero bueno, seguimos por acá. También hay saludos, muchos saludos por acá. La gente también en pantalla gigante dice: Viendo fútbol femenino, Ese, ¿eh? Vamos, Lía Rodríguez, vamos, Lady Cantos. La gente empieza a mencionar su jugadora favorita. Y realmente vamos a estar. Eh, premiando más adelante, vamos a tener un Giveaway Away de camisetas de fútbol femenino ese, ¿sí? Jade voy contigo, usted no tiene detalles de lo que va a empezar antes este compromiso. Efectivamente ya vemos ahorita al público, quiero mandarle un saludo a Andrés Orlando, eh, dice saludos a esa. entonces el, creo que sí recordamos a Andrés, un excelente compañero, un gran productor, te mando un saludo, dice Lady Cantos saludo para Laura Cantos para Fernando Mayancela, dice vamos mi, mi Lía Rodríguez saludos Elizabeth Correcto, y acá la pelota se mueve acá en el Hall sin arena. Arranca, arranca para acá el Gato se levanta tranquilo. Bien el bombillo, el MLE con el Barcelona en ese costado. quién tiene la pelota? Borbor. Borbor la pelota, vamos a ver cómo propone el equipo millonario, por acá también vamos a ir a dialogar. Ahí está Cindy Medina. Medina con la pelota, ahí la tocó con Iliana Bowen. Vamos a ver, la número 3, capitana del equipo Millonario. La tocaba ahí con Valenzuela, pero no y retrocede las acciones. Muy bien, Dayana Zúñiga. Que toca la pelota, la tocó con John Handry. Y no la puede entender Dayana Zúñiga esa pelota. Primera jugada, parecía que salía el balón, pero no sale. Sigue ahí en juego, primeras sensaciones, Katy. ¿Cómo ves el panorama? Parece que ingresaron todo por el todo, ¿no? Así es. Estos momentos pero este, este hasta el momento se está viendo un partido tranquilo se están viendo toques muy calmados entonces recién comienza el partido recién com comienza esto vamos a ver qué nos prepara el equipo bombillo y el equipo torero correcto ahí muy bien el equipo con camila troya hablo de melec bien está sosteniendo la pelota con luis espinosa antes pareció una falta que dijo la jueza central del partido del compromiso señoras y señores que hay una falta, que no le falte las ganas de vivir el fútbol femenino ese, por eso voy al comentario de mi querida Jade Zambrano. Sí, este falta para la jugadora número 8 del equipo de Melec, primera el partido, primera para Melec. Muy bien, ahí la informadora, por supuesto, muchas gracias Jade Zambrano, ahí anote, la primera del partido, primera para el bombillo. Ahí va la número ocho que aplaudía. Y creo que eso habla mu mucho de la actitud de Melec, ¿no? Luis Espinosa, la jugadora que caía al suelo por parte de la jugadora de Barcelona. Una jugada muy peligrosa, la verdad. Vamos a ver qué nos prepara Melec en este tiro libre. Puede que llegue la primera del partido y muy pronto, recordemos que esto puede pasar en cualquier partido. Un gol a, a los primeros minutos para Melec. Es muy bueno y para la hinchada de Melec también. Recordemos que Melec estuvo, estuvo a poco de quedarse en los playoffs, pero ganó y este Guayaquil City perdió el partido y por eso vemos a Melec hoy, hoy acá en los playoffs. Sí, se si viene Stephanie Cedeño, jugadora de selección, la número 7 en su espalda, dibujándole la jugada a nuestros amigos oyentes en la zona izquierda. Se si viene Stephanie, pateó al arco, vamos a ver, se fue muy larga esa pelota, Malek y Pacheco, que nada más veía. La veía la pelota y le digo, el buzo de Malek y Pacheco se pueden confundir un poco, no es como un color morado, pero muy oscuro, Katherine, ¿no? Así es, como lo mencionas, malley que Pacheco está utilizando un uniforme morado, pero es muy parecido, obviamente, al color azul que lleva Emelec. Entonces puede haber una pequeña confusión, pero no creo que sea mucho, la verdad, la diferencia. Porque las jugadoras ya, ya se conocen, ya, ya saben, saben su. sus jugadoras, saben este que saben hasta dónde tienen que llegar y, y vamos a ver qué sucede a... ah, por acá nos sí. El dato, corrección, ¿qué pasó? sí este quiero volver a repetir algo para la gente que sigue mencionando que dejen ver el partido no es problema de nosotros por más que querramos no se puede por los derechos televisivos así es correcto nosotros queremos seguir viviendo dirían por ahí ¿eh? déjenme vivir tranquilo bien se viene al ¿eh? equipo millonario siempre con humor con ganas Ahí está Borbor. Muy bien Jocelyn con la pelota ahí en ese costado. Ahí la está recuperando el Barcelona Sporting Club con Arroyo, Arroyo. Muy bien ahí la número 8. Está teniendo Espinosa, Espinosa que toca la pelota. Vamos a ver quién llega en ese costado. Camila, Troya, Troya le digo acá a la gente de Barcelona preocupada. Tiene más la pelota el bombillo. Bien, la recupera ahí Gilby. Conde, conde la pelota, bien, no, antes es Rosales, Rosales con la pelota, bien la está sosteniendo Camila. Troya retrocede las acciones, muy bien, ahí la está teniendo Cindy Medina. Tairi Macas, bien ahí al costado, antes sostiene la pelota, que Pacheco, ataca el equipo millonario. Más sin embargo le falta más vehemencia, más verticalidad, estima Caterina Vilán. Ataca el equipo millonario, pero le faltó este un poco de coordinación a la jugadora, no se entendieron, la verdad, porque fue muy buena. Sino que el, el balón pasó de largo y las jugadoras las jugadoras del bombillo este se quedaron. Pero vamos a ver qué sucede. Vemos a un MLE que, que quiere, quiere el sabor al triunfo. Quiere un MLE. Ese está atacando y también está defendiendo. Vamos a ver qué sucede en, en todo el partido. Vamos a ver cómo reacciona el Barcelona Sporting Club. Por acá, José Mota nos dice qué canal. Por acá, sí, así es. DirecTV está pasando el partido. Nosotros lo estamos haciendo en formato radio. Seguimos por acá. Muy bien, ahí sostiene la pelota el cuadro millonario. Jade voy contigo. Este, Disculpa que te interrumpa no, no, no. quiero recalcar que el partido se lo está pasando por DirecTV, el canal 614 SD y 1114 HD. Muy bien ahí la gente que tiene la posibilidad con gusto, ah, tranquilo igual, invitar a todo el público seas hincha de Melec, de Barcelona hincha del fútbol, las hinchas este partido seguro lo van a escuchar, lo van a visualizar los otros equipos para ver de cara a lo que van a hacer ahí la vemos a ¿eh? Milena Vallas la número 13, ahí retrocede, las acciones bien, la está tocando ahí con Denise Arroyo. Arroyo Vallas, bien, ahí toca la pelota con Dayana Zúñiga, Zúñiga, muy bien ahí en ese costado. La número 55 del bombillo, Borbur. Antes hay otro saque lateral por parte del equipo de Barcelona, la toca con Dayana, nuevamente se apura ahí Milena Vallas. Hay una otra pelota en cancha, pero no, ahí saca el balón rápidamente Milena. Milena la toca ahí, muy bien, ahí con Mónica Klinger, manda el centro, ahí nada que hacer. Seguro de manos nada más. Viene Karen Pérez a quitar esa pelota. Era Mónica Klinger, la número dos del Barcelona. Estamos ya jugando cinco minutos. 0 a 0 a cero a 0 cero a cero este clásico. súper clásico aquí en los playoffs de fútbol femenino. Super clásico, como lo mencionas, es el clásico esperado en Guayaquil, en todo el Ecuador, la verdad. Este, estamos viendo que es un partido que hasta el momento no se ha dado, no se ha dado ni se ha visto una jugada peligrosa por, a, por ambos equipos. Está muy calmado, la verdad, el partido. Entonces es algo que todavía no se puede comentar de quién puede estar ganando, quién puede estar haciendo más daño porque ambos equipos están normalmente trabajando. Correcto. A ver, por acá va a rechazar la pelota el Barcelona Sporting Club. ¿eh? La jueza hasta ahora no ha tenido incidencia. Por acá, Jade, también si nos tiene de novedades, ¿cómo se mueven los bancos? Me gustaría eh, saber. ¿Cómo eh, ven los bancos de Marlene Ayala y cómo ven los bancos del, del, del club Español. Sí, los suplentes del equipo de Barcelona tenemos a Chirle Berrús, Lady Cantos, Quiñones, Lía Rodríguez, Caicedo, Kendi Morales, Janus Landazuri, Maylin Arriaga y Claribel Tenorio. Ahora que usted habla de Kendi Morales y demás, ya mismo también nos va a confirmar cuáles son los refuerzos Tantos de este Barcelona Sporting Club, tanto con Katy como con Jade, lo podemos conversar tranquilamente. Se viene por acá y ahí le vemos también a la profesora Gisela Moreira. Algo pasa, ¿eh? algo hace un gesto con las manos y demás, pero hasta ahora muy tranquilo. Muy bien, Stephanie Sedeño. Sedeño, ya mismo vamos con los refuerzos para poner al día al público. Bien la está, si no, sin embargo, también lo pueden ver en nuestra página de fútbol femenino ese. Parecía que llegaba, pero no llegaba esa pelota. Marlena Ayala también preocupada porque no es lo que había planteado hasta el momento, ¿no? Marlena Ayala, sí, este, la verdad este, ella ha sido muy positiva con el equipo de Barcelona y le ha venido, le ha ido muy bien, la verdad, el único equipo que ha quedado invicto, que no ha perdido ningún partido entonces Marlena Ayala Aquí vino a buscar los goles, de ley vino a buscar los goles, Marlene Yala es una de las, las técnicas que no, no quiere que un partido se, se quede 0-0, no quiere un empate, sino que ella quiere goles. Y recordándole, nuestra compañera le dijo la banca del Barcelona, ahora yo Ajá, les voy a comentar a la MLE. La MLE. Tenemos con la número 25 Erika Navarro, con la número 4 Laura Armendaris, con la número 5 Yaslin Guerrero, con la número 22 Francesca Mina, 50 Ariana Castro, 17, 17 Bianca Posligua, 16 Ginger García, 14 Nancy Acebo, 53 Denise Chila. Y se venía el Barcelona y al final estuvo una gran chance viendo a Diana Zúñiga, muy bien ahí, está sosteniendo la pelota. Vamos a ver, Hidalgo, Hidalgo con el balón, ahí la toca por el costado izquierdo, la está teniendo la número 53, Zúñiga, vamos a ver Ahí van del centro, antes Muy bien, Cindy Medina para rechazar esa pelota Bien, la recupera, la tiene Dayana Vamos a ver qué hace, si dibuja Dayana En esa pelota, bien, en la marca, ahí Bowen Bowen, va a Borbor, la tiene Johandri. Monsalve, la venezolana, vamos a ver, ahí sostiene La pelota, Patió. antes, recupera Muy bien, Bowen, la pelota, ahí Emelec Muy firme en la parte de atrás, y por acá hay saludos Nos dice Carlos Luis Jacome Castro Saludos, excelente narración, excelente equipo De trabajo, muchas gracias por cada día hacernos más tiene que compartir la transmisión el público hasta ahora. ¿Cómo ven? ¿Cómo escuchan este gran compromiso deportivo? Katy, voy contigo. Oh, oh Jade, por acá. Sí, este, tengo unos datos. Quiero mencionar que se, se encontró haciendo el microciclo. Las seleccionadas del equipo en Melec fueron Adriana Valenzuela, Gabriela Mayorga y Ariana Castro. Mire usted, esas son las por parte del equipo, equipo de Melec. ¿Y el Barcelona los tienen ahí a la mano de pronto, Así Katy? Sí es, Fernando, tenemos toda a mano. De, de Barcelona se vio a Paulina Rosillo, Dayana Zúñiga, que tuvimos la oportunidad de dialogar con ellas antes que se vayan al microciclo. Muy buenas jugadoras, iban con todas las ganas motivadas al microciclo. Mire usted, da. iban con todas las ganas. y Cedeño que falla ahí garrafalmente antes por acá. Ahí está Mónica Klinger, Johandri Monsalve y la señora jueza central del partido. Está todo nulitado. Y por acá quisiera que me ayuden. Dice, vamos, Barcelona, si ¿sí se puede. Nos dice José Monsalve. Me gustaría saber si es o no es familiar de Johandri Monsalve. No, bueno, tranquilo. Vamos por acá. Ahí está la portera Karen Pérez. Karen Pérez, la portera número uno, la goalkeeper del de equipo millonario, toca la pelota muy bien con Tairi Macas. Karen Pérez rechaza con todo esa pelota. Karen Pérez, ¿a dónde la mandó Karen? Afuera, Ajá. la mandó al borde de cancha. Karen Pérez, es que no, no se vio otra jugadora que se presenta a pedir el balón y ahorita nos está comentando Carlitos Ajá. que Ajá. es el papá de Johanny Monsalve. Monsalve, un, un, un gusto, un placer acá. ¿eh? Saludarlo, exactamente. Un gusto, un placer saludarlo. Por acá nos dice Foster, ¿contras? Dejen ver el partido. Escúchelo, sintonícelo. Acá en formato radio repetimos, después por derechos de autor, no finalizan la página y es lo que no queremos. Un gusto, un placer. Ah, la verdad que de Jojandrio Monsalve, una gran, gran historia por parte de Yajade, ¿no? Sí, este, aquí se viene el tercer tiro libre del, de parte del equipo Melec. Muy bien, se viene el tercer tiro libre Apostado mucho a las pelotas paradas El equipo millonario, y Cedeño Cedeño la pelota, muy bien, está teniendo Camila Troya Troya la pelota, ahí, doble jugada Doble cabezazo, vamos a ver, ahí la tiene Melec, Adriana Valenzuela, Valenzuela la pelota Muy bien, ahí la tiene, gana La raya de fondo, puede mandar el centro ¡Oh, La canto y estaba por caer Luis Espinosa, la número 8 Cabeceaba ahí de muy buena manera Era José Borbón En la jugada anterior muy, pero muy, muy buena jugada por parte del equipo millonario, catherine Así es, muy buena jugada, muy buena jugada también individual que hizo Camila Troya. La verdad, fue este, fue la promotora de causar también este daño en Emelec en Barcelona, perdón, este, y pudo, pudo ser la primera para Emelec, la verdad lo que se perdió también. Pudo ser la primera y ahí sí Barcelona estuviera corriendo peligro. Correcto, por acá nos dicen, hay saludos, saludos, si era Camila Troya en esa jugada, la recupera Barcelona, pero no antes, muy bien el Melec ahí en el Bartoleo, por acá nos dicen Edson Dalima, saludos de Brasil para todo el equipo de fútbol femenino ese, mire usted, ah, el estadio, ah, toda la torcida ahí apoyando el equipo de Melec o también del Barcelona, bien ahí Camila, Troya que va a pelear esa pelota que pasó ahí, hubo golpes, se dieron y no consejo de las Zúñiga con Camila Troya en esa jugada, estimada Jade, ¿no? sí este una caída fuerte por parte de las ambas jugadoras del, del Barcelona y Emelec, Camila Troya y Dayana Zúñiga Sí, por supuesto, para acá Catherine también, eh, usted está muy atenta también a los saludos, ¿no? No, la verdad no, este, está estábamos viendo sobre información de Barcelona, Epa. tenemos muy buena información de Barcelona y de Melec, jugadoras que han recalcado en ambos equipos, entonces en un momento se los estaremos dando con nuestra compañera Jade Zambrano. Correcto, eso, déjenlo sí, sí, sí. mejor en ¿eh, no? que va el tiempo, y el tiempo indica... ¿Qué tiempo vamos? ¿Qué tiempo vamos, estimada Jade Zambrano? Sí, minuto 13 del primer tiempo, 0 por 0, Emelec y Barcelona. Y se puede venir la primera Dayana Zúñiga, que no puede dominar esa pelota al final de muy buena manera era Paulina Rosillo estaba por caer la primera de este Barcelona Sporting la Club no la seleccionada Paulina Rosillo muy buena jugadora también este tiene muy buen equipo Barcelona como tanto Melec, así que este partido nos tiene que dar mucho la verdad vemos un partido por ahora no se están haciendo mucho daño pero queremos ver las emociones de este partido bien seguimos por acá Jade aquí tenemos a barra de Melec. ya mi me Seño dice vamos bombillo que si sí se puede saludos desde Manabí tenemos a Carla Jiménez Zambrano, dice, vamos a Melec, dejen ver el partido. Y ya lo hemos explicado. Eh, Jugaba fuerte contra la jugadora del equipo de Melec, Adriana Valenzuela. Correcto, y Adriana Valenzuela le dieron y no consejo, la atendieron y no fue el médico. ¿eh? Ahí durísima entrada, durísima entrada, inclusive se toca los tobillos. ¿eh? Dura entrada con la número 55 del Barcelona Sporting Club, hablo de Alarcón. ¿eh? Adriana Valenzuela con Alarcón, durísima entrada, Catarina Vilanes. Salieron golpeadas, la verdad, pero más afectada salió Adriana Valenzuela, este ya que este, la jugadora de Barcelona vino con todo. Pero ya se recuperó y en estos momentos se va a dar el tiro libre que acabaron de mencionar. ¿Qué tiro libre es, compañera Jade? Cuarto tiro libre, el cuarto del partido para el Emelec. Mire usted, los balones parados lo ha tenido el cuadro millonario. Ahí se viene el cuadro de Melec y sabe quién va la pelota sin ver, le digo. Estefan y Cedeño. Vamos a ver si es así o no es así. Pero ella es la jugadora que suele patear y así es. Lo ven y usted acá lo sintoniza en fútbol femenino es ese. viene el cuadro eléctrico. El cuadro de Melec, hinchas del fútbol. Vengan para acá, rica pelota. Un saludo para ustedes, Yajaira, Angulo. Vamos, bombillo. Sí, tiene tiro libre. Melec, ojo, hincha de Melec. casi bordeando, minuto 15. Manda el centro la jugada. Vale, Pacheco. La venezolana dice que no, seguro de mano, se vestía de bombero y apagaba el incendio, Catherine Gavilanes. Así es como lo mencionas, apagaba el incendio, ya que dices, no hubo mucho peligro en el tiro libre que acabó de cobrar Stephanie Cedeño. Fue a, a manos de la arquera Maileike Pacheco. Muy bien, ahí Karen Pérez repone las acciones, ahí tocó con Jocelyn Borbor. Borbor con la pelota, ahí está sosteniendo el cuadro de Melec, ahí la está teniendo Camila. Camila Troya con la pelota, la número 51 en su espalda. Dayana Zúñiga que le hacía presión. Y Milena Vallas que va a reponer las acciones. Muy bien, Milena. Milena la buscaba Johandri Monsalve. Y muy bien, Jocelyn Borbón, la número 55 en su espalda. En la zona izquierda le quita esa pelota. Milena. Milena retrocede las acciones. Bien, la está teniendo ahí. Toca el balón. Cindy Medina. Medina la pelota ahí, rechaza con todo el balón, la recupera. Camila Troya, Epa, hace una maradoniana. Muy bien, ahí el yoga bonito. La tiene Camila. Camila que quiere ganar la, la punciada Milena Troya. Antes, ¿qué pasó ahí? Era, era Milena Vallas y Camila Troya por ahí que trataba, que intentaba. La número 55. Jocelyn Borbor. Borbor, a ver ahí, manda el pase. Bien, la está teniendo el cuadro eléctrico. Rechaza con todo. Dayana y otro lateral. Y por acá usted no tiene. Novedades, detalles, datos, estimada Jade Cedeño, Zambrano eh, vale, vale. eh, El segundo del día que confunde mi apellido, pero bueno, a toca disfrutarlo Ay, Tenemos tenemos, te, tenemos, la primera amarilla para Adriana, si no me equivoco, ¿verdad? Tenemos la primera amarilla para la jugadora Adriana Valenzuela Con una entrada fuerte a la jugadora Milena Vallas ¿Sabe qué? Le voy a decir, Jade Tranquila, seguimos para acá para no confundir. Recordar que Jade Cedeño es una gran jugadora, no. Pasó por el Guayaquil City y también el Quito Fútbol Club y Valenzuela ya con amarilla por acá, Katy. Así es. Valenzuela ya con la tarjeta amarilla, ya es pintada amarillo. Este sí, yo también la voy a mencionar como Jade. Jade nos tiene datos muy importantes de justamente Adriana Valenzuela. Como lo decía Katy, tengo datos importantes sobre Ana Valenzuela. Ella es jugadora del Club Sport Emelec, tiene 15 años, es de la ciudad de Guayaquil, la estatura es de 1.60. 1, la referente es Deina Castellano. Tiene una profesión a seguir que es ser militar, el pasatiempo, jugar PlayStation y la canción favorita, Luis Miguel, ahora te puedes marchar. Miren comida, <laughs> comida favorita de La pronto... no, por acá. Qué en música. ¿eh? La recupera el cuadro millonario. Ahí André Monsalve le busca eso, ¿no? Al ver que no encuentra los caminos, patear de afuera, ¿no? Así es, están probando el equipo torero a ver si se viene la primera para ellos pero estamos viendo que no, que el equipo de Melec por el momento se está cerrando un poco pero tampoco también estamos viendo que ahorita hubo una hubo un saque de arco que tampoco fue tan favorable para el equipo de del bombillo y Barcelona Barcelona en estos momentos va a, pate, va, va a patear y es muy peligroso la verdad pero Melec está, está calmando el partido y se viene Camila Troya, Camila Troya ya se la da a Adriana Valenzuela. Ajá, a Valenzuela y seguimos acá en compromiso muy bien acá, acá día. Seguimos por acá, Espinosa, Espinosa con el balón, la tiene Ayuso, el vas atrás, pero no, bien, ahí va a la marca, cerrándole los espacios, ahí Arroyo, Arroyo, vamos a ver, bien, ahí sostiene el cuadro millonario, el cuadro eléctrico, el cuadro del Emelec, antes para acá aparecía, hay una falta, señor, hay una falta que no le falten nunca las ganas de vivir el fútbol femenino, por eso tienes que seguir tus redes sociales y demás, fútbol femenino ese, ¿qué pasó por acá? ¿Qué ocurrió? Acá en, en sí. planta baja, ¿Ade? Falta súper clara para la jugadora Milena Vallas. Súper clara. Mire usted, acá hay saludos. Saludos por acá a todo el público y demás. Seguimos en compromiso. Ángel Duque, un saludo, gran colega. Vale. Un abrazo. Por acá Ángel Copa. Mire usted, saludos Cati, dice por acá Samuel García. Hola New Jersey, mi querido Barcelona. Acá Bairito Jordel dice, vamos que ganamos Barça. ¿eh? Mire usted, ah ¿eh? sacar a Maleike Pacheco te cuento que tengo datos muy importantes de Maleike Pacheco, ella tiene 27 años su ciudad es, de, es venezolana, Caracas, estatura 1.76, futbolista ajá. referente, Iker Castillas ajá, se venía el, el cuadro eléctrico, pero no, sin antes, seguimos seguimos en partido, ¿eh? seguimos en partido la tiene Dayana Johandri que conectó con Dayana, esto es peligroso Ileana Bowen, cuando no, salvando los muebles la capitana del cuadro eléctrico ahora sí, Katy bueno, no con, te seguimos con los datos. Iker Casilla es su referente futbolista y Máximo Vanguera. Tenemos de, en la carrera que sigue es de tercer año de derecho, pero la congeló por el año por la situación que está viviendo el país, por la pandemia, por el COVID-19. Pasatiempo. El pasatiempo es ver novelas. Su canción favorita, cualquiera, de Chayán. ¿eh? El hombre romántico de la canción. Ahí está Yohanri Monsalve. Y se pone momento romántico para el Barcelona Sporting Club, hablando de artistas y demás. Bayo Handry González, acá Jade. El primer tiro de esquina por parte de Barcelona. Mira, usted, se viene por acá. Eddie Salazar Orellana, buena transmisión, muchas gracias. Comparta la transmisión y sabe quién se viene, una gran amiga, Solange Ramírez. Sabe que ella, tengo un dato por acá. Eh, Marlene Ayala, la, la técnica actual del Barcelona, en otra institución la cogió de nueve años de edad, para que vea. En este caso es Solange Ramírez. Se viene Solange, la de botines azules, vamos a ver si los cambió, me dijo que iba con los azules. Ahí está, correcto, los celestes. La tiene ahí Solange, la tocó con Johandri Monsalve. Ahí toca la pelota, estaba el centro por caer y rechaza con todo el balón el cuadro millonario. Y hay otro dato de Solange, que anterior, en la temporada anterior tenía el número 11, pero Johandri Monsalve, en este caso le pidió el dorsal, que es el número que le gustaba más, y dijo que no había problema. Y eso habla de los egos del equipo, que realmente se llevan muy bien las jugadoras, ¿no? Así es, la verdad se ve mucha unión un saludo, me tomo el comentario para enviarle un saludo a María Valencia, a Caley también, un fuerte abrazo y un beso también a Ángel Copa, muchos, muchos abrazos y bendiciones para todos ellos y vemos que Barcelona se, Barcelona está jugando un... Está jugando tranquilo, la verdad no veo mucho peligro en ambos equipos. También Emelec está haciendo lo suyo, aunque entre todos los clásicos he visto Emelec en este partido mucho más, más calmado, hasta un poquito más coordinado. Y puede que Emelec pueda estar consiguiendo la primera del partido si, si juega así. Ahorita estamos viendo una jugadora que se ha caído Epa. y nuestra compañera Jade nos tiene ese dato. Sí, segunda María del partido no logró ver la jugadora. Conde, sí. ya, ah. la jugadora Gil, Gilby Conde ye, se lleva la, la segunda amarilla, una entrada muy fuerte a la jugadora del Barcelona, la segunda del partido, la segunda Premier League. Mira usted, ¿eh? ahí Conde le dio y no consejos a la jugadora Hidalgo, ¿eh? le dio y no consejos, durísima entrada, Katy, ¿no? Así Y se viene el cuadro de Barcelona, vestida completamente de morado. Maileki y Pacheco, para que usted lo dibuje en su mente, en área. Va a reponer las acciones aquí en el juego. Recordar que estamos en el sin Arena del Vicente Rocafuerte, filial del club Sport ML, Jugando aquí torneo femenino, playoff. Partido de ida. Hasta ahora divide en honores. 0-0. Milena Vallas. Vaya la pelota, la recupera. Mónica Klinger. Klinger, el balón. ¡Epa! ¡Hace una! Muy buena jugada, Maradoniana, ahí Paulina Rosillo. Rosillo, la pelota bien la recupera el Barcelona ahí que empieza a conseguir confianza, pero en los últimos cuartos de cancha... No logra conseguir. Jade nos tiene detalles datos de alguna Efectivamente, de las. Avances. Este, sobre el equipo de Melec hizo unos refuerzos, los cuales son ah. Bianca Posligua del Club 7 de febrero, Katlen Rosales del Técnico Universitario, Gilvin Conde del Técnico Universitario y Melanie Orobio del equipo de Trinitaria. Mire usted, ahí el balón está en mitad de cancha, pateó Johandri González rebote y por poco le jugaba una mala pasada ahí a Karen Pérez cantábamos la primera, Katherine Gavilán, ¿no? Sí, yo también ya lo veía usted cantando la primera del partido para el, el Torero. Este uh. qué mala, qué mala jugada le, le salía a Karen Pérez en, en ese patazo que dio Johannes Monsalves, si no me equivoco. Es. También nuestra compañera nos estuvo dando datos sobre Melec. Yo también le tengo datos sobre Barcelona. La, los refuerzos que Barcelona decidió. Contratar para estos playoffs son muy buenos. Tenemos a Maylin Arriaga, jugadora del Guayaquil City. Tenemos a Kendy Morales, también jugadora del Guayaquil City. Y Maena Caicedo, ella es una jugadora que vino de Esmeralda. Y se viene el centro. Muy bien, Johanri Monsalve. Puede estar la primera del partido. Rechaza con todo. Por acá el WhatsApp, le digo, quítele el sonidito. Bien, ahí está MLEG, el bombillo. Bien, está sosteniendo la pelota. La recupera por acá. Muy bien, nuevamente el WhatsApp, le digo, no, quítele el sonido. Bien, la tiene el bombillo, el MLEG. Vamos a a ver por acá ahí sostiene la pelota recupera ¿eh? recupera el balón hay que ponerle ánimo ¿eh? hay que ponerle ánimo si no la gente se nos va la tiene el cuadro del Barcelona correcto por el costado derecho la tiene Johanri Monsalve que a ratos está en la mitad de cancha defensa o ataque una locura bien ahí la recupera Melec ojo recuperación alta la tiene la número 54 bien hablo de Adriana Valenzuela Valenzuela la pelota bien ahí la está teniendo por por la pelota la tenía ahora sí recordará Recordar que estamos en el Holsing Arena, queda en la vía a la costa, ¿no? Así ¿Sí? es, el Holsing Arena y se está dando el partido, recordemos que ahí Emelec está jugando de local en este en este encuentro, en este clásico del Astillero y una muy buena una falla increíble de la defensa de Emelec. Hubiese estado una jugadora en ese entonces, hubiese también sido la primera para el bombillo. Y acá Carlos Conguillo nos dice, "No dejaron de entrar al Holsing Arena, así es, no se puede ingresar a no se puede ingresar, mejor disfrute del partido aquí por fútbol femenino ese, o por la cable operadora y demás así es, correcto, está Dayana Zúñiga manda el centro, es sin público, así es así se está llevando toda la la, la organización, tanto masculino femenino, creo que es lo más normal Esta Carlita Muela, vamos a ver ahí rechaza con todo la pelota la número 55, Borbor, que la manda al córner Tiro, tiro, tiro de esquina. No sin antes, ¿qué marcador tenemos, Jade? ¿Qué marcador tenemos y qué tiempo de juego? Minuto 25, 0 por 0. Este es el tercer tiro de esquina por parte de Barcelona. Muy bien, se viene el ídolo, el Barcelona. Vamos a ver, el que hasta ahora tiene 5 clásicos, 5 ganados. Esta es otra historia. Muy bien, ahí, correcto, con este 5, le digo. Son 4 y con este 5, por eso digo 5 contando este hasta ahora. Muy bien, ahí, a toda la gente. ¿ah? Bien, está Johandri Monsalve, la capitana de este equipo, la gladiadora principal del Barcelona, manda el centro ¡oh! y estaba por caer la primera, siempre el juego aéreo, y me que una pesadilla, le digo. Una pesadilla el juego aéreo, patea y antes estaba todo nulitado. Déjenme decirle que por acá los canales y la gente que nos pregunta y demás, DirecTV lo pueden ver en el 614 SD 1614 HD, en CNT 300 SD 700 HD a todo el público. Por acá, Sí, este tenía un dato importante sobre la jugadora Johannri ah. Monsalve, que es la que más ha destacado en Barcelona para mí. Johannri Monsalve tiene la edad de 24 años, es de, nació en la ciudad San Cristóbal, el estado de Táchira. La estatura es 1.62. El referente es CR7. Cristiano Ronaldo. La profesión es policía. El pasatiempo, pasear con la familia. Canción favorita, llegaste tú de Adriana Lucía. Mire usted, a la canción favorita y si ¿Te tenga qué? problemas ¿Qué? con ¿Qué? Fue policía, sí. cuidado. Bien, ahí rechaza la pelota, muy bien. Ahí el equipo de Melec, no, mentira, muy tranquila. Siempre muy profesional. La tiene la pelota, vamos a ver Camila. Ahí Camila, dibuje Camila, bien le toca el pase. Ahí está intentando el Barcelona la recupera Mailek y Pacheco la dorsal número uno de este Barcelona Katy acá que me roba el micrófono ¿Qué pasa Katy? Vamos, cuénteme Así es, se lo estoy robando en este momento porque también le tengo datos sobre Ileana Bowen del club Sport Emelec ella tiene 26 años, es de la ciudad de Guayaquil, estatura 1.65, su referente del fútbol es Marta la brasileña, muy buena jugadora estudios, está haciendo la tesis en la carrera de ingeniería en auditoría, su pasión su pasatiempo es cinéfila, le encanta ver películas y su canción favorita, por un momento en tu presencia, Jesús Adrián Romero. Qué jugadoras, qué música nos están sí, dando, ¿verdad? No, Jesús Adrián Romero, un gran artista de música cristiana y demás. Correcto, la parte espiritual es muy importante. ¿eh? Ajá. Un poquito al canto, Fernando. ¿Qué cosa? Un poquito al canto, ¿no? Claro que sí, en entretiempo, cuando quiera. Aparece que hay cartulina por acá para Milena, ¿no? Si no estoy mal, alza los brazos, reclama. Vocifera habla. ¿Qué pasó por reclamo? ¿Nos confirmas, Jade? Sí, efectivamente, tarjeta amarilla por reclamo a la jugadora Milena Vallas, la primera amarilla para el equipo de Barcelona. Mira acá, José Monsalve nos dice: Figura igual al papá correcto. Así es, siempre bienvenido acá a la Ecuadora. Siempre bienvenido acá a la Ecuadora, le digo José Monsalve. Venga, ve a su hija, puede ser campeona, ¿por qué no? Puede ser, ¿ah? puede ser. ¿ah? Por acá nos dice Patricio Alvarado, ya repetimos, Carlos Ponguí dice: Saludos, Fernando. Estefany García Muñoz. Nos dice, viendo, visualizando el partido, un abrazo. Acá, Andreina Villafuerte, Cati Gavilanes. ¿eh? Mire usted, leale sí, usted. ¿eh? Katy Gavilanes me dice, te amo. también eh, a... te amo, oh. prima, hermosa, bella. Es mi prima, por si acaso, tranquilos, no pasa nada. Estoy sin nadie. Mire usted, por acá, también la mascota de fútbol femenino es acá en la transmisión. Correcto, muy bien, acá, siguiendo, para que vea que estamos en vivo. Cuidado, se va por acá el felino el felino marcador indica que va cero a cero el compromiso, Katy, ¿no? La felina, sí, cero a cero, MLE tiene cero, Barcelona cero, estamos ingresando, eh, ya estamos en el minuto 29 de un partido, la verdad, no tan, no, no ha estado tan peligroso por ambos equipos, ni nada de eso, han sido jugadas que se han visto, este, muy tranquilas, y no ha habido peligro, entonces, vamos a ver qué pasa, porque aún nos falta un segundo tiempo, y emelec está, está, por el momento, reaccionando en ciertas ocasiones, y en ciertas ocasiones ocasiones también Barcelona en este momento también estamos viendo este como es la repetición de la número 13 del Barcelona sobre la amarilla que le habían sacado Jade correcto acá Jade no correcto sí hay dos amarillas en el pa hay tres amarillas en el partido Ajá. dos para el equipo de Melec y una para el equipo de Barcelona eh, quiero mandarle un saludo a Elisa García que por ahí vi que estaban a la conexión de fútbol femenino ese a la transmisión, y recordarles que el partido los están pasando por DirecTV, y CNT. DirecTV 614 ESD, 1614 HD, CNT, 300 ACD y 700 HD. Fernando. Por acá seguimos, compromiso. Mandar saludos también, Iván, Iván Tiago Ménez. Un abrazo para él, un saludo. Stephanie Portilla dice: ¿En qué canal están transmitiendo? Ya lo acaban de mencionar. Ángel Copa. Carlos Ponguillo dice: Ojalá juegue Candy. Es una muy buena futbolista, recordar que también está en Liga Riaga en el Barcelona Sporting Club, que puede cambiar un poco la, lo que va a ser este partido. no Son uno de los refuerzos que vienen de diferentes equipos, se viene este Barcelona, hay un tiro de esquina para el ídolo, se viene Barcelona, una gran chance, una gran chance de este Barcelona, media hora de juego, 0 a 0, se divide con Ores. La tiene el ídolo por acá, la hinchada también, que arrulla, que trata, que intenta, manda el centro. Bowen sigue el peligro, pareció penal, ante pierna arriba, señor. Pierna arriba ahí de Carlita Muela, que le metía él, realmente pierna arriba a Cindy Medina la defensa, la base central del bombillo, cero a cero este compromiso, Cátedra pero Una jugada que fue una pierna arriba, que fue muy peligrosa, la verdad, este pudo haber ocasionado un daño a la jugadora del bombillo, pero no pasó nada. Hasta el momento no ha pasado nada en el clásico de lastillero, en el partido más esperado por nuestro compañero Carlos Bailón. Mira usted, por acá y hablando de Carlitos, dice Oli, Oli también. Muy bien, seguimos para acá, Estefani García Muñoz, saludos Fernando, saludos, yo siempre bien educado. Muy bien, acá seguimos, ahí la tiene, bien recupera el cuadro de Barcelona. Así tiene que ser, hay que saludar, si no la gente se nos va. Así no, de eso no se trata. Sí, la tiene. saludito? Claro que sí. Sí, quiero teniendo. mandarle un saludo a mi madre hermosa que está trabajando y a mi papá. Un beso. Enhorabuena. ¿eh? Saludos a la familia. Se qué, puso cariño, romántico. qué cariño, qué cariño. Ahí está Maleke Pacheco, la número uno. La recupera el Barcelona, seguimos todo fútbol. La recupera el mle de Malek y Pacheco a Karen Pérez. Vamos a ver si Karen Pérez se la devuelve a Maleike Pacheco y van a jugar de arco-arco. Bien, ahí está Karen Pérez con la pelota, la dorsal número uno, la goalkeeper. La arquera del cuadro millonario pide quema tiempo unos minutitos ahí para que su equipo se organice y demás. Rechaza a Karen, ¿eh? Karen Pérez ahí, recupera Adriana Valenzuela, toca el pase. Vamos a ver, Jocelyn Borbor que quiere ganar la raya de fondo. Ahí va Mónica Klinger, Cuerpea. Antes bien, ahí cediendo el saque lateral a favor del ídolo. Acá seguimos con datos, saludos y demás. Eh, sí, tenemos un comentario de nuestra compañera Noemí Vera, a la cual le mandamos un saludo, creo que se encuentra en Bachala, si no me equivoco, Así es. para Fuerza Amarilla, dice, compañero, ¿para usted quién gana? Mira usted, que gana el fútbol, dirían por ahí, vamos a ver, está muy reñido esto, ¿ah? si me pongo a decir marcadores, hasta ahora, en ha tenido un poco más la pelota, pero de pronto, eh, Barcelona, en esa jugada que Karen Pérez eh, le pasa, esa mala jugada de rebote, un poco, creo que fue la más... Complicada hasta ahora, la más fuerte de lo que ha sido estos primeros cuatro. Acotar ¿no? que Melec ha tenido un poco de problemas con los, con las llegadas del equipo Barcelona por arriba. Siempre yo creo que ha sido ese el problema, pero hay que ver qué pasa en este clásico. Y le preguntamos al público para usted quién gana este compromiso de ida en el Holzing Arena, que hasta ahora el empate a Barcelona por ser visitante, no le viene mal. Más sin embargo, la tiene Mónica Klinger, viene la número 2. La número 2 falta mucho todavía. Mucha tela por cortar. Un tiempo completo por jugar. Hasta ahora van 33. Cero tiene el cuadro del Emelec. Cero tiene el cuadro de Barcelona. Recupera la pelota. Muy bien ahí, Valenzuela. Valenzuela, la pelota la tiene la número 51, Camila. Camila Troya. Troya con la pelota. ¿eh? Valenzuela, Camila. Siempre me confundo ahí los, los lados. Antes ahí y por el lado izquierdo viene Jocelyn Borbora a sacar esa pelota de la filial del Bombillo. Una de las jugadoras que está en primera, mire usted. Sí. Quiero mandarle un saludo a Nicola Albiño y a una amiga excelente, de Mileni, que se encuentra en Santa Elena. Mira usted para acá, Noemí, nos dice ya, de frente nos dice, muy buen refuerzo que ha hecho la misma Arlene, vamos, ídolo, nos dice por acá, Sebastián Taco Pamila, gana Barcelona, dicen por acá Ángel Copa, gana club que expone acá se refrescan, saluda salud, bien, la recupera, ahí la tiene Camila, Troya, Troya con la pelota la recupera, el cuadro de Melec, muy bien Camila Camila con el balón, antes hay otro lateral, ahora sí quisiera ir. Katy, vamos jugando 34 minutos. Salud. Vamos jugando 34 minutos, de pronto para usted, ¿cómo ve eh, las cartas a favor del cuadro de Melec, las cartas a favor del cuadro del Barcelona? Me gustaría ver y escuchar su análisis. A favor de Melec, la verdad, o sea el partido lo sigo viendo este muy calmado, muy igual, igualatorio. Entonces, todavía no tenemos un equipo muy concreto el que, que podamos decir, le podamos decir a las personas que nos están viendo en la transmisión de fútbol femenino ese que está más, más adelante que el otro equipo. Porque no, la verdad, ambos equipos están muy iguales, están jugando lo mismo. Melec ha tenido mucha ha tenido más no, más dominio de balón. Pero Barcelona se está dedicando a jugar por el juego aéreo. Y la gente acá, dejando su comentario, nos dice: Justin Remache, vamos, bombillo. Luis Murillo, vamos, bombillo. Empezó a aparecer la hinchada de Melec también en el partido. De eso se trata, hincho de ambos equipos. Disfruten en paz, desde casa, disfrutando un formato radio. Melec versus Barcelona. Y por acá hay soldada caída, que no sea su amiga. ¿De quién se trata? En el cuadro del club, expone Melec. ¿De quién se trata, estimada Katy? Se trata de Cindy, si no me equivoco me ayudan Así a ver, se Cindy trata Medina. de Cindy Medina, ¿La, la jugadora, ajá, estuvo, tuvo un, Una Carla buena. Muela la estuvo rozando por ahí, a Cindy Mina la, la mandó por ahí volando. Mira este choque con Carla Muela, no se lo recomiendo. Bien, Stephanie, acá jade. Eh, sí, recordar que hasta el momento no se ha realizado ningún cambio. Y el marcador es 0 por 0 en el minuto 35. Muy bien, Ori Negro nos dice: Muy buena transmisión, felicitaciones, muchas gracias. Siempre educado, como tiene que ser, la recupera aquí jugando primer tiempo. Este Barcelona y Emelec. Recupera Emelec la pelota, bien la sostiene ahí con Stephanie Sedeño, jugador de selección. Empieza a Stephanie. bien la buscó Jocelyn Borbor, muy buen pase, con mucha precisión. va en el centro la jugada, lo que indica el manual, para acá le digo una locura ahí, Stephanie Cedeño la tuvo el cuadro de Melec, ahora se viene Carlita Muela, vamos a ver Carla Carla Muela con la pelota, pero no la puede capitalizar, no la puede cristalizar ahí Melec, toca el balón, bien en ese costado, Gil Conde ya mismo voy con Katy, Gavilanes ahí la recupera Camila, la tiene la número 51, vamos a ver si gambetea no, hace la personal, la da pase bien la recupera ahí, muy bien el cuadro de Melec, puede mandar el pase se apuró se apuró en esa pelota Adriana Valenzuela, quiso hacerla individual, parece que tenía el arco entre ceja y ceja, la quiso probar válido en el fútbol, pero no en esa jugada porque tenía a dos compañeras así la va a detallar Katy Gavilano ¿no? No, ¿Qué es lo que se perdió Adriana Valenzuela para el equipo del bombillo? La verdad, como lo mencionas este, como todos nos dimos cuenta, este, la jugadora tenía para tocar con sus compañeras Luisa Espinosa, si no me equivoco, estaba al lado izquierdo de ella, pero quiso hacerla individual, pero esperemos que las chicas sepan jugar en equipo, porque una individual y teniendo el equipo a favor, teniendo este, las jugadoras al lado para poder realizar el gol, que no les cueste el partido. Mira usted, se viene Solán, Solán Ramírez, por acá nos dice Justin Remache. ¿Me puedes mandar un saludo? Correcto, por supuesto que sí, ahora yo le pido, ¿Puede, ¿puede compartir la transmisión? Me imagino que sí, muy bien, ahí la tiene el cuadro del bombillo, bien la recupera, Emelec, ahí la número 51, hablo de Camila, Troya, Troya con la pelota, ahí, ahora Johandri González acá, Carlitos Andrade, disfrute, ah, de guste. Guste, no tranquilo. Si sí se ve, no se preocupe. Buen provecho. Bien, la recupera el cuadro de Melec. No se preocupe, póngase bien. No pasa nada en vivo. No hay nada igual. Antes se me lega ahí acusa y se ve que Melec ha hecho el gasto, estimada Jade. No, efectivamente, ¿Qué pasó? me río de ver a, a Carlos detrás de cámaras ahí. Ajá. Pero buen provecho, Carlitos. No a dar el almorzar, pero bueno. Quiero, dice, ¿está jugando Claribel Tenorio? Sí, no. efectivamente. No, no lo está, lo está jugando. Está convocada. Está convocada, no más. Ok, está convocada, me retracto. Está convocada la jugadora Claribel Tenorio, pero por ahora no está jugando. Hace un momento veíamos, el veíamos eh, que ya están calentando las jugadoras de Melec y las jugadoras de Barcelona. Mire usted, y que el partido antes de venir a este, por, lo, por la fase de grupo, recordar que esta era la, la zona 4 de este equipo, tanto Barcelona y Melec. Claribel Tenori en el minuto 90 con Guayaquil eh, City femenino. Anota ahí al minuto 90 y se quitó la sal, como decía ella y lo conversábamos entre la semana. Y vamos a ver si es de esta partida y por qué no le puede dar la solución. Ahí a Johandri gonsalves eh, yo creo que de, de rebote le, le pateaba, rechazaba esa pelota la jugadora Cindy Medina. Y bueno, eh, queda muy golpeada ahí Johandri, ¿no? Así es como lo mencionas queda un poco, un poco golpeada la jugadora Johannes Monsalve, pero es algo de recuperación. No creo que creo que este no se va a querer perder el clásico del astillero y peor en estos playoffs. Así que ya se recuperó. También quiero enviarle un saludo a Joy Zúñiga, Andreina Villafuerte y a toda mi familia que me está viendo y amigos. Mire usted también, a los amigos de Katia a toda la familia. Un abrazo, gracias por estar permitir que está acá con nosotros. Ahí la tiene muy bien, ahí el Barcelona penal. Penal, 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 para el Barcelona, Sporting Club. Penal para el Barcelona. 0 a 0 va el partido, pero minuto 39 hay un penal y por acá hay un saludo, Elizabeth. Nos dice, de parte de la abuelita Margarita para Lía Rodríguez. Un saludo, un abrazo para la abuelita. Hay penal a Cedeño, le digo. Una locura lo del bombillo que estaba bien en el partido, ¿no? Triste no, Stephanie Cedeño, la verdad, ya estaba, fu estaba fuera del área, estaba a la línea, fuera del área. Ay, sino que la jugadora ay, ay, del Barcelona, obviamente, también buscando el penal, se tiró dentro del área. Vamos a ver si Karen puede. Karen Pérez pueda dejar este penal, la verdad, muy difícil. Va Maleike Pacheco al punto penal, Maleike wow. Pacheco. Mire usted, la portera, por, duelo de porteras, algo histórico, aquí en el clásico del astillero, Maleike Pacheco con Karen Pérez. Yo creo que ya es decisión de, de la técnica, ¿no? Lo que se viene entrenando semana a semana, ¿no? La verdad, ¿quién sabe? Puede que sea decisión de la técnica, es algo la verdad esto bueno aunque esto también lo hemos visto en el fútbol masculino pero en el femenino es primera vez si no me equivoco que se ve aquí en Ecuador Maleike Pacheco se está preparando para darle el, el patazo y a ver si a ver si logra hacer Ojo, este gol a Venezuela muy atenta se viene desde los doce pasos Maleike Pacheco por acá Elena Bowen le llama la atención también la vemos a Camila Troya también que están ahí en los espectantes mucha expectativa Maleike Pacheco puede ser el gola. ¿eh? Ahí, Karen Pérez, que hace saltos, trata de ponerla nerviosa. Vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Duelo, duelo de chicas. Acá José Monsalve nos dice: vamos, Barcelona, que Pacheco. ¡La tapó! ¡La tapó, Karen Pérez! ¡Ahí hace el grito de gloria! Vive Melec todavía en esta fase. Maileque Pacheco, mucha emoción acá en Cabina, en el estadio y demás. La tapó, Karen Pérez. Increíble lo que ha ocurrido en este partido. Qué cierre de primer bueno, tiempo que Carlos. estamos teniendo. Carlos, ¿Ah? no, Carlos. ¿Qué es? <laughs> el cierre de primer tiempo Exactamente como lo menciona, se viene el tiro de esquina Fernando Moncada. Mientras y se viene el tiro de esquina Barcelona, cuida otro penal puede patear la recupera. Y es para no, una falta que le daba no, no. Mónica Klinger ahí antes era la jugadora de Barcelona Hidalgo. Cartulina amarilla para Patricia Hidalgo, la número 4. Le dio y no consejos. Realmente increíble lo que está ocurriendo, pasando eh, en el partido. No es mi vera, dice Fernandito. Prepara la garganta. La preparé, pero no grite. Así es el fútbol, ¿no? Está muy fuerte, Fernando, para el jugador Espinosa. Es la cuarta cartulina amarilla en el partido. La segunda para Barcelona. viene el ídolo Barcelona. Bien, ahí, minutos. Del ídolo, Dayana Zúñiga. Acá, Katy, ¿nos quería mencionar algo? Sí, lo del penal anteriormente ya estaba para cantarlo. Acá todo el mundo se estaba preparando, incluso la gente barcelonista ya estaba para cantar ese penal, pero lo que se perdió, Maleike Pacheco. Barce eh, Barcelona 0, me 0. Recordemos que estamos en el minuto 42, a punto de terminar el primer tiempo y todavía no se ven goles. Se dio la oportunidad, le acaban de hacer un túnel a la sí, número o sea, 51, Camila Troya. El arquitecto haciendo túneles en la cancha. Bien, ahí está teniendo y le digo acá, es como cuando te dicen, te vistes para la fiesta, pero no estás invitada. Así, igualito fue el penal, ¿ah? ¿eh? Ya nosotros nos estábamos peinando, Pero no la invitaron, pero tampoco le dijeron que no vaya. Ajá, pero bueno, al final no fue, ¿no? Al final no fue. Diana Figueroa Pacheco nos dice por acá, vi, muy bien, acá un saludo para ella. Justin Vives Torres dice, un solo ídolo, dice acá Bairito Junior, dice, chuzo, vamos, Barcelona. Muy bien, por acá dicen, por acá la gente se expresa, que es lo que queremos. Tiene que compartir, ¿ah? Más de 150 personas, muchas gracias por cada día, hacernos más, muy bien, Johandry. Monsalve ahí en la pelota, las 18 yardas del MLK. Ahí la tiene y la venezolana ahí, que le digo, ah, cuando Handry se peina, se agarra la colita más atrás, es porque está enojada. Muy bien, ahí, muy bien, la tiene la número 43 ahí, son cosas que pasan en vivo por acá. Hay que ponerle ánimo Ambiente, Katy, algo que nos iba a mencionar ¿Qué pasó? Fuera de cámaras nos menciona ¿Por qué no pateó Johannes <laughs> Monsalve? Se, se viene Melec, ahí puede ser el descuento Vamos a ver, ahí puede patear Y no del pase hoy, mañana Ni nunca en esa pelota El cuadro de Meleca. Aitero de esquina, pero no sin antes Katy Ojade. ¿Qué tiempo, tiempo, tiempo de juego tenemos? Y qué marcador Minuto 44, 0 por 0 en esta tarde Mire usted 0 a 0 va este compromiso por acá pero a penal que no dicen por acá ahí le digo ah complicado eh, no, no 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 es penal No es penal por acá cuidado que es el día de los penales Al final eh, no fue Córner en esa jugada Katy no, no fue Córner ¿No? eh, Discúlpame Fernando este, dice me están preguntando los canales para ver en DirecTV Repito DirecTV 614 ESD 1614 HD Mire usted, acá y CNT trescientos y 700, ah, muy bien la gente, siempre muy atenta, ¿ah? le digo papel y lápiz y anote. Muy bien, Milena, ahí antes por acá hay saluditos, mi estimada Katherine, para usted hay saludos, ¿no? Así es, la verdad, este Diana Figueroa Pacheco, un saludo para Katy, muchas gracias de parte de Mayorga igualmente saludos, besos y bendiciones. Mira usted, ahí siempre los fanáticos, la familia, la gente de Katy. Ahí diga sus cuentas aprovechando, Katy, que le están mandando saludos. En Facebook me encuentran como Katy Gavilanes, en Instagram Katy-Gavilanes, en Twitter Katy-Gavilanes. Así me pueden encontrar en mis redes sociales. Muy bien, acá estimada Jade Zambrano, antes de que me confunda. Hola, fans, Jade Zambrano. Ah, no, que no. Arroba arro 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 Jade Sambrano en Instagram. Yo no soy tan famosa Ay, como lugar, mi compañera no, Katy, pero bueno. Esa plataforma que dijo no, tranquilo. No, nada, nada. Hay niños viendo. ¿ah? Muy bien, ahí está la pelota. Ahí recupera ahí Malek y Pacheco. Pacheco con la pelota. Muy bien, ahí rechaza con todo el balón. ¿ah? ¿Cuánto tiempo de edición, Katy? ¿Estamos jugando? ¿Cuánto? Estamos jugando dos minutos ya este ya nos dieron los minutos de edición, este, un saludo para toda la gente que se conecta en la transmisión de Fútbol Femenino ese vemos que la gente está muy activa, este clásico del astillero los tiene muy activos a todas las personas que no pueden visualizar bien, el partido, pero lo escuchan en modo radial, y se acaba de finalizar el primer tiempo, ¿no? Todavía bien, no Todavía no, y acá calienta nuestro otro relator que va a estar en los segundos 45 minutos, el señor Carlos Bailón, lo pueden encontrar en las redes sociales como Soy Carlos Bailón. Bien, toca que lo muy bien el cuadro del bombillo ahí la recupera Camila muy bien hace lo que indica el manual la toca nuevamente con Valenzuela por acá separan las acciones vamos a ver cuando la jueza central del partido diga que hasta aquí nomás eh, ya estamos jugando tiempo ya lo adicional tiempo cumplido ¿ah? casi que tiempo cumplido ya minuto 47 jugando ¿ah? Minuto cuarenta y siete, y con esto finalizamos el primer tiempo. La más clara la tuvo el Barcelona Sporting Club. Cati. La tuvo el Barcelona Sporting Club a manos de Maleike Pacheco, pero no pudo hacerlo. Y ahora sí se acaba de finalizar el primer tiempo en el clásico del astillero, un partido, la verdad no se han dado muchas jugadas peligrosas, la única jugada peligrosa que se dio fue el penal a favor de Barcelona, también este, comentarle a Eddie Salazar Orellana que yo no soy MLCista y tampoco voy a decir de qué equipo soy. Así es, correcto, saludos también a Andrés Muñoz, se acaba, se culmina esta primera parte 0 a 0, este compromiso nos vamos, me informan acá producción, aún así, pero vea. Pequeña, pero así ve, chiquita, pequeña pausa y ya venimos con el análisis de estos primeros 45 minutos a todo el público también saludar a toda esa gente le digo el Barcelona la más clara del partido en las pies de Malek y Pacheco desde los 12 pasos del punto penal la perdió y eso indica que el partido se mantiene 0 a 0 ya venimos ya venimos no se desconecten ni más decirlo más bien comparta porque ya venimos con los segundos 45 minutos de este gran clásico en La Voz de América, La Voz de Oro de Carlitos Bailón en los segundos 45 minutos, con comentarios de Katy Gavilanes y Jade Seño con los datos en borde, en borde de campo, Jade Zambrano. Así es, correcto, le digo, me voy a tatuar el nombre aquí en el brazo. Muy bien, ya venimos con los segundos 45 minutos. Un abrazo a todos, no se desconecte, más bien comparta la transmisión. Todo lo que hemos trabajado, nosotros no merecemos. Nadie nos regaló nada, nadie nos regaló nada. Nosotros lo trabajamos y este es el fruto de nuestro trabajo. Pasamos a la siguiente fase, que era nuestro objetivo desde que pensamos el proyecto acá con el MLE. Era el objetivo, clasificar a los playoffs. Estamos en los playoffs, gracias a Dios, gracias al trabajo que han hecho ustedes, gracias al trabajo de los propios gracias al trabajo de la dirigencia, gracias a toda la gente que nos apoya, gracias a ellos, porque nos motivaron, nos motivaron, nos siempre presentes, siempre eh, eh, atentos al trabajo que estamos haciendo. Por eso vamos a seguir trabajando, por eso vamos a seguir entrenando, por eso vamos a seguir soñando, porque los, los sueños están para eso. Para seguir. Si ¿Sí puedes soñarlo, puedes ¿Sí lograrlo. Si puedes soñarlo, ¿Sí puedes lograrlo. ¿Sí Bueno, regresamos aquí lo que fue entre, este gran entretiempo. Y la verdad, que mientras veía las imágenes, un poco para conversarlo a ustedes, tengo varias incógnitas, entre esas el penal. La verdad, que hay que dialogarlo. Catherine Jade, eh, con Carlitos Bailón también lo vamos a dialogar en su momento. Pero hasta el último vi la jugada y en lo personal, muy personal, sé que a mucha gente no, lo va, no le va a gustar quizás, pero. La pelota es afuera del área, ¿no? La pelota, ah. la falta, la falta, la pelota está fuera del área, no es de lleno, el fuera del área. Pero yo creo que ahí entra la regla del fútbol, que la jugadora cae dentro del área. Sí. Entonces, quizás por eso se dictamina el penal, pero la falta en sí de lleno es fuera de la raya, es no es dentro, no es dentro del, del cuadrangular del, del área, de, de, de en este caso, pues, del Barcelona. Grande. Ajá, del área grande. Así como lo mencionas, este, para nosotros viendo la repetición no era penal la falta se dio fuera del área y la verdad vemos a ml que tiene un porcentaje muy alto tiene está jugando un porcentaje muy alto entonces aparte de que se aparte de que pitaron el penal se, se lo comió eh, bueno ahora tenemos unos datos importantes con nuestra compañera jadeceño eh, jadeceño pero bueno Jadeseño, te vuelvo a mandar un saludo Estamos bueno, multados ya, eso, no te preocupes Eso pasa en cualquier Ahí está, Te vamos a invitar a una pizza ya, tranquilo <laughs> Ok, posesión del balón El de Melec lo tenemos en 56% ah, así es. Y el equipo de Barcelona 48 Tenemos dos tiros de esquina por parte de Barcelona eh, Cinco tiros de esquina Por parte, tiros libres Por parte del equipo de Melec Hasta el momento Melec es el que ha llevado la batuta en este primer tiempo Pero hay que ver en el segundo tiempo Recordar también que el equipo Barcelona se perdió un penal clarísimo Pero yo creo que también jugó la justicia Podría ser, no sé si en el fútbol a veces hay que ser eh, <laughs> Hay que ser por acá, la claqueta también nos ponen acá Jade Zambrano, si sí es no, Jade Zambrano no, eh, se llama no, ¿eh? Sí, este, no sé, la verdad ya Jade, Decidimos decirle Jade, ¿no? no no más. No, no apodo, no va a haber apodo ya. No, apellido. no apodo, apellidos, no, no va a haber, No va a haber apellido. Ya, a ver, recordando el sí. tema de Barcelona, el penal como lo venía diciendo Fernando, sí es algo que que o sea, que no no era, la verdad. Entonces, este le jugó mal esta Malay que Pacheco el penal porque no logró hacer, Karen le tapó el penal. Karen se lo tapó... Entonces... Ese, ese es un... Ese es un motivo... eso es uno de los motivos... Muy emocionante para Emelie... Porque... Este... Le, le, da, le da la confianza a Karen Pérez... Y ella que no se ha venido, no ha venido trabajando últimamente en los partidos, no ha sido titular. En este momento está demostrando que ella tiene que ser titular, que ella ella merece la titularidad. Entonces está haciendo un buen trabajo. El atajo de un penal es un muy buen trabajo para Karen Pérez. Ahora me, me gustaría con, con Jade Zambrano. Me encantaría eh, realmente visualizar los alternantes tantos de Melec y de Barcelona y ver. ¿Qué puede cambiar tanto Marlena Ayala de Barcelona de Sporting Club? ¿Qué puede cambiar Gisela Moreira del club Esponemelec viendo los alternantes? Sí, las alternantes Antes del equipo de Barcelona tenemos a Chirley Berrús, Ajá. Lady Cantos, Quiñones, Lía Rodríguez, Caicedo, Kendy Morales, que es una de las nuevas incorporaciones como refuerzo para el equipo de Barcelona a Janes Landazuri, Mailin Arriaga y Claribel Tenorio. Mailin Arriaga también que viene de Guayaquil eh, City, eh, Claribel Tenorio que viene anotando el último partido, el primer gol en esta en esta eh, temporada, eh, lo anotó en el minuto 90 con Guayaquil City en el último partido de zona 4 de fase de grupos y ahorita en estos playoffs que puede entrar y puede cambiar la, la cara. Ahora, eso es en cuanto al equipo de Barcelona. Sí ahora nos cruzamos de vereda y nos vamos al otro lastillero, el MLE, ¿cuáles son las alternativas? Con Billo tenemos a Erika Navarro Laura Armendaris, Yaslin Guerrero Francesca Mina, Ariana Castro Bianca Posligua Ginger García, Nancy Acebo y Denise Chila, recordemos que Bianca Posligua también es una incorporación nueva del equipo de Barcelona una excelente jugadora que formó parte del equipo 7 de febrero Miren usted, eh, Bianca Posligua puede ser, y ahora analizando y viendo las dos yo voy a dar los cambios que podría realizar Marlene Ayala, al final ella es la que toma la decisión, pero yo creo que Marlene Arriaga puede ser muy importante dentro del balance y encontrar un camino en mitad de cancha. Creo que ella es una de las jugadoras, Candy Morales también le puede dar esa conexión con los extremos del equipo que no la ha encontrado todavía el equipo de Marlene Ayala. Y por el otro lado, el equipo de Gisela Moreira, el equipo del cuadro millonario, yo creo que eh, posligua a la jugadora, en este, eh, yo creo que es una muy, muy buena jugadora. Eh, también Ariana Castro, también creo que puede mm, variar un poco, creo que puede darle ese, ese aire que se necesita, pero yo creo que la portera tiene que, tiene que seguir y me gusta mucho, si me permite, una de las figuras de estos primeros 45 de Melec, para fue Ileana Iliana Bowen, para mí una de las que man, mantuvo la calma y la tranquilidad a pesar de ese penal que al final lo, 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 lo hizo, pues no. Sí, como lo mencionas es verdad. Este Iliana Bowen es una la es, yo sí lo he comentado anteriormente. Es una jugadora que en los partidos al momento de, de tener el balón lo hace muy tranquila. En estos momentos también estamos viendo que la dirigencia de Barcelona se encuentra en el estadio, eh, en la cancha del Holstein. Entonces eh, eso es una eso es una motivación muy buena para las jugadoras del Barcelona Sporting Club. Y tratándose de de Ileana Bowen, regresando a eso, este, como lo venía diciendo mi compañero Fernando, es una jugadora exactamente que trabaja muy tranquila, es muy calmada el momento de tener el balón, de no, de dominar el balón. Este, que está dando un partido que, como lo venía diciendo Fernando, puede lograrse hacer unos cambios, como es Ariana Castro, Bianca Posiliwa eh, es una. es una es una gran jugadora y lo vino demostrando en el 7 de febrero. En estos momentos nos llegan también información que va a haber un cambio en el Barcelona Sporting Club, tres cambios, y se vienen tres cambios para el Barcelona que pueden hacer cambiar la, a, cambiar la manera de ver el partido. Puede que en estos tres cambios haya una solución y haya un gol a favor del elenco amarillo. Lo mencionabas, Katy. Tengo dos datos súper importantes en este clásico. Primero vamos con los cambios. Se retira Patricia Hidalgo, Solange Ramírez y Dayana Zúñiga. Ingresan Lía Rodríguez, Maylene Arriaga y Kendi Morales. Un dato importante es que eh, hace un momento le enfocaron a Felipe Souza. Felipe Souza eh, es parte del cuerpo técnico de la selección. Y por ahí vemos que se está preparando la jugadora Bianca Posligua. Aún no tenemos claro quién va a salir por ella, pero Bianca Posligua se está preparando. Correcto, volvemos a esta transmisión de Segundo Tiempo, relato ahora de Carlos Bailón en compañía de Jade Zambrano, lo han anotado hasta ahí en la pizarra, es increíble, a mí me pasó una vez, no me vuelve a pasar, Jade Zambrano está presente acá con nosotros y también Catherine Gavilanes. Se realizan las variantes en Barcelona, ahí la observamos a Kendi Morales, la futbolista que viene a porte de Guayaquil City, al igual que mailén real que también realiza, se ingresa a la variante. Y también, este, ¿me ayudas con la última futbolista de que ingresó al cambio, por favor? Eh, Lía Rodríguez. Ah, Lía Rodríguez, de las más jovencitas de este plantel. Eh, se viene el cambio en, en si no me equivoco. Entra Bianca Posliva con el número 17 y se retira, creo que Camila Troya, ¿verdad? Así es, la número 51. La número cinc... Correcto, vamos a las variantes con el equipo azul, únicamente eh, solo una por el momento. Se retira la número 51, Camila Troya, y ya le da paso a la futbolista Bianca Posligua, 17, aporte del equipo del 7 de febrero, que bueno, eh, descendió hace unas cuantas fechas atrás. Bien, vamos a iniciar estos segundos, 45 minutos. Eh, por acá tenía también el nombre de este árbitro, porque es literalmente nueva el árbitro. ¿Me puedes ayudar, Catherine, por favor? Ahí está el nombre, ¿cómo se llama la juez central de este partido? Canchingue, Canchingre Michel Canchingre, ese es el árbitro central en estos momentos en el partido de Barcelona Sporting Club y MLE. Muy bien, vamos ahora sí a revisar este segundo tiempo con una variante en MLC, tres variantes en Barcelona Sporting Club. Ahí está el árbitro Michelle, inicia en los segundos 45 minutos en la cancha del Helsing Arena. Emelec tiene cero, Barcelona también tiene cero. Por el costado derecho se proyecta la futbolista Adriana Valenzuela, va a llegar a ver si llega alguna compañera para eh, apoyarla. Ahí está y de Bowen, tiene que rechazar esa pelota. Está tratando de aparecer también eh, la recién ingresada este, Mailín Arriaga junto. a Alía Zambrano El bloque defensivo de clubes por ya a Indy Medina con la pelota decide retrocederlo Para su portera Karen Pérez Reventando ese balón hacia el costado derecho Ahí estaba regresando Del fuera del lugar Es lo que sanciona la árbitra juez número uno Tiro libre para el equipo De el Barcelona sí. Es el cuarto tiro libre Para el equipo Barcelona Ahí estamos con las jugadas del partido También eh, acá les actualizamos Los marcadores que se dieron en la mañana, el equipo de Ñañas hizo respetar su localía 2 por 1 ante Dragonas, mientras que Liga Deportiva Universitaria lo hizo de la siguiente manera ante Carneros UPS por 4 a 0. Vamos a ver si en este partido también se respeta la localía o quizás Barcelona puede ganar este encuentro. Saludamos a todas las personas que se conectan. Eh, Steven Vera, la chica del medio parece. <laughs> ok, Camila Narváez también, arquera de Liga Deportiva Universitaria. Un saludo para Camila, abrazo para ella, una excelente eh, deportista y actúa en el equipo de Liga, es la, la arquera suplente del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Vamos ya a este saque de lateral, perdón, tiro libre, tiro libre para el equipo del club es MLEG, el bombillo que hasta el momento está empatando 0 por 0 con Barcelona. Sí, este, el. el... Séptimo tiro libre en este partido para el equipo de Melec. Justin Romachi, saludo desde, la, desde las Acacias, muy conectada la gente por allá. Camila Soledad, saludos para Catherine Gilby desde Quito, refuerzos de Melec desde Venezuela, pasando por técnico universitario, las espero en la final, todo liga. Es el mensaje de la portera del equipo, Albo. La pelota que va al área tiene que llegar, Maleke Pacheco asegura la pelota en estos 47 minutos de juego, donde se empata este partido y recordemos, Maleke Pacheco... Cobró un penal, pero increíblemente la pateó al medio, cosa que el delantero no lo puede hacer, pero en este caso podríamos decir que está justificada, porque no es eh, responsabilidad de la, de la arquera Pacheco, aunque lo quiso hacer y falló. La verdad, sí, este se veía muy confiada la arquera Maley Pacheco al patear el penal. Este ya cantaban el gol acá, acá este nuestro relator Fernando Moncada en el primer tiempo. Ya está para cantarlo. Pero no, y también quiero decirle a Steven Vera. Que dice que la chica de en medio es barcelonista. Como dije, no soy ni melecista. Y tampoco voy a decir del equipo que soy. El balón que va para Tairima, Caja, ya va por el costado izquierdo. La juega la número 18, para eche el espacio. Juega con Licefino. Se reviente esa pelota. Buscando a su compañera en ofensiva. Tiene que aparecer ahora. Lía Rodríguez juega la pelota con Johandri Monsalvo. Ahí se da la media vuelta. Va Johannri, vale venezolana, Se viene el equipo de Barcelona. Perfecto. No pudo. Ya la frena. El carro por ese costado. Adriana Valenzuela Llega a la número 54 Aparece Ileana Bowen Y cuidado se complica Ahí se viene Carla Muela Que la está asediando Reviente esa pelota Buscando a la jugadora eh, esta era Luisa Espinosa. Recupera a Barcelona en la mitad de la cancha. Ahí se viene la futbolista. Que eh, Arriaga proyecta el pase. No podía estacar la muela con la pelota. Ahí se viene la futbolista de Barcelona Sporting Club. Tiene que aparecer Cindy Medina. Porque si no, estaba la primera del equipo amarillo. Otra vez aparece Andreina Arcón. allá va la número 55. Se proyecta hasta el fondo. Va para la jugadora Solange Ramírez. Eh, no, perdón, Solange ya, ya suele la cancha. Paulina Rosillo, la número 52, es la que también está dentro del terreno de juego. Juega la pelota Rosillo, ahí está dominando, tiene que rechazar por ese costado. Tairi Macas, ex Barcelona Sporting Club, vamos al saque lateral. Únicamente emelec, solo ha realizado una variante, ¿verdad? Correcto. No solo una variante y quiero recordar que hay tres tarjetas amarillas en el partido. Valenzuela, Milena Vallas y Hidalgo también. Muy bien. Únicamente eh, MLE una variante y Barcelona tres. Entonces se mantiene dentro de cancha eh, la futbolista Gilby Condi y Catherine Rosales. Ahí aparece la jugadora del bombillo. Se viene por este costado. Ahí está jugándola para Catherine Rosales. Juega, perfecto el pase de Gil Viconde, va a llegar José Borbor pero demasiado adelantó la pelota y ya queda ese balón con que Pacheco, recordamos que también está en sintonía eh, lo, las papás de Malek Pacheco y bueno, les enviamos un saludo de aquí hasta Venezuela. Juega la pelota rápidamente el equipo amarillo, ahí la va teniendo Carla Muela, este clásico sí que se ha hecho disputado también, bastante disputado a pesar de la jugada clarísima del penal, pero bastante disputado, un clásico anteriormente así no me acuerdo o Barcelona o Emelec se ponía adelante al principio eh, Así como lo mencionas, sí, la verdad es un clásico muy disputado, un clásico muy peleado, este, no sé ya, ya en los clásicos anteriores se habían visto goles en este partido pero en estos momentos vemos que no hay goles no, no concretan exactamente bien como lo ha hecho Barcelona Emelec no ha, Emelec no ha tenido suerte en los anteriores clásicos por este clásico vemos que Vemos que Melec quiere ganar el partido, la verdad, este Melec está dando el todo por el todo por ganar el partido y vamos a ver si Melec sigue jugando de la forma que lo está haciendo, puede que consiga un gol de igualmente Barcelona. Barcelona está haciendo un muy buen trabajo, ambos equipos están haciendo lo suyo en la cancha y se ve, se ve, se ve, se ve la motivación que que ambos, ambas dirigencias han dado a las jugadoras para que el clásico aún esté 0 a 0, recordemos que los partidos anteriores han sido ganados y este es el único partido que hasta el momento sigue empate Saludamos a Merly Zambrano, jugadora de Ñañas que está reforzando en este momento no podemos transmitir imagen por derechos de transmisión, únicamente lo hacemos en formato radio, el balón que está para Johandri Monsalve espera en el área, una dos jugadoras, tres de Barcelona, allá va Monsalve se le aflojó a Pérez increíblemente Sabía que esos tiros de Johannes Monsalve llevaban peligro, pero Pérez también en dos instancias pudo asegurar finalmente catering Gavilanes. Como lo mencionas, qué jugada la de Johandri Monsalve, qué tiro libre, muy buena. Este, es, la jugadora Once del Barcelona es muy buena en cobrar los tiros libres. Pero también vimos que Karen, Karen tiene su equipo en sus manos. Karen está muy confiada y hasta el momento está haciendo un buen trabajo tapó el penal, tapó una jugada muy peligrosa que pudo llegar a ser gol donde ella no se elevaba. Eh, Melec está haciendo lo suyo y Barcelona también sigue haciendo lo suyo. Y en los tiros libres, Barcelona es muy peligroso. Eh, correcto. Acá tengo una pregunta para mí, la producción. ya Angulo dice, ¿cómo quedaría Melec si en los dos partidos de ida y vuelta son empates? Eh, creo que por mejor posicionamiento penal. de la tabla pasa a Barcelona. No, ¿no? Por, penales. Se van por, por penales. penales. Ah, perfecto. Nos vamos a los penales y es que terminan empatados estos dos emocionantes partidos, ahora se vende el equipo de Barcelona Sporting Club por el costado izquierdo, aparece la jugadora Lía Rodríguez se le va a escapar ese balón a la futbolista que iba por ese lado, a Carla Muela, saque lateral para el club, es por Emelec hasta el momento empatamos 0 por 0 en el estadio Hulsing Arena, donde hace la localía el equipo azul y se viene por este costado Estefaní Cedeño aparece Estefaní Cedeño tiene que rechazar ahora la saca de Barcelona no le permite avanzar se viene un tiro, un saque lateral ahí está con el equipo azul toca esa pelota a Barcelona rebota en una futbolista amarilla vamos otra vez al lateral para el equipo de clubes por ya Gallabas Jocelyn Borbor esta tiene también buena pegada Jocelyn Borbor le sabe pegar bien desde afuera y quizás en algún momento pueda animarse porque si no se abre el marcador hay que pegarle desde afuera, así como lo hizo yo Andri, hace poquito. Juega la pelota a Barcelona, dijo la árbitro que eh, había una falta. Falta contra Luis Espinosa, tiro libre, no, ¿qué mencionó? Eh, solo dejó jugar nada más. Se viene el equipo amarillo. Tiene que rechazar el equipo azul. Ahí toca la pelota. Barcelona, Sporting Club. Se viene Paulina Rocío con la pelota toda velocidad. Bala número 52 va a llegar acá. Tairi Macas para sacarse la marca. Perfecto, Rocío. Allá va Paulina. Se junta con Carla Muela. Pero primero Valenzuela. De defecto es el rechazo. Ahí va a llegar Patricio Hidalgo con la pelota. Eh, Esperan, era Lía Rodríguez. Juega ese balón el equipo de Barcelona. Empieza a rinconarlo Emelec en su propia área. Ahí está está el equipo de Marlene, ya le perfecto el pase, iba a llegar, pero bien Borbor ahí está para sacar esa pelota, dijo que había fuera de lugar, es un tiro libre para el bombillo. El octavo tiro libre en el partido para el equipo del Emelec y tengo un dato importante sobre Lady Cantos, jugadora de Barcelona Sporting Club, ella tiene 16 años, ciudad de nacimiento en Guayaquil, tiene la estatura de 1,64. Futbolista referente Alex Morgan, profesión policía. Pasa tiempo estar con la familia. Así es, quiere seguir los pasos de Joanny Monsalve también al ser policía. Y es, está, está chévere, sí está chévere porque cada uno tiene sus diferentes eh, anhelos. ¿Me ibas a decir algo, Catherine? Sí, así es. datos sobre Luis Espinosa, el Club por MLE Antes de eso, dar información sobre qué pasa con el partido del Nacional. Ese partido se dará el día de mañana contra Deportivo Cuenca, si no me equivoco. Me ayudan con la hora. A las a las 2 en punto se dará ese, ese encuentro. De Luis Espinosa, tiene 22 años, es de la ciudad de Guayaquil. Estatura, tiene 1,57. Referente, Marta da Silva. Estudios, administración de empresa. Le faltan dos 12, semestres 12 para graduarse. Pasatiempo, pasar con su familia, artista favorita, todas las canciones de Alex Zurdo, puertorriqueño, qué increíble, qué increíble, dos a, a dos semestres de graduarse, bendiciones y éxitos para Luisa Espinosa, ahí sale con algo de dolor también la eh, corpulenta futbolista del Club Sport en Cindy Medina, que vamos a ver si puede continuar en el partido. Acá también saludo a nuestra compañera Noemí Vera, la del medio es el Mushukruna o el delfín, una de las dos. Nos mencionan de mí. Angélica Cervantes. Vamos, bombillo. Ferlia Ceballos. Vamos, hija mía. Lía Rodríguez. Neilser Pluas. Un saludo para Cantos. Es una crack. Vamos al saque de portería, al tiro libre, perdón, con el equipo del de Club Sport ML. Allá va Karen Pérez, la arquera titular de este cuadro. ML las eléctricas. Cuidado, dejado la pelota en disputa. Bien, ahí llega. Terry Macas, ex Barcelona. Juega la pelota más adelante. Intenta aparecer. Allá va la chiquitita. Va Bianca pues Ligua. No llegue ese balón. Se termina de ir a un costado lateral. Que le favorece al visitante. Les hablo de Barcelona Sporting Club. Ahí juega. Es. La que está por ese costado es Milena Vallas todavía. Se viene la futbolista eh, de Barcelona Sporting Club. Todavía Milena Vallas está en la cancha, ¿verdad? Milena aún se encuentra en cancho. Bien, el balón que está con la número 13 ahora recupera el equipo Melexista. Ahí está dándose la media vuelta. Es Adriana Valenzuela. Decide retroceder el fútbol. Juega más atrás ahí con su bloque defensivo. Aparece la jugadora eh, Tayrimacas, Rechaza. Y se viene el contragolpe de Barcelona. A ver, aquí está la posibilidad para el equipo amarillo. Va Maylin arriba con la pelota. A ver qué hace. Inventa perfecto el pase eh, eh, filtrado llega mailín intentaba el equipo de Barcelona Paulina Rosillo que se Danza al suelo, me parece que le estaban golpeando, pero bueno, ahí tiene que seguir el juego rápidamente. la va teniendo el equipo Millonario. Juega la pelota, más adelante se le escapa el balón a Luis Espinosa. Tiene que reventarla, no. Juega en corto ahí Denise Arroyo, pero se la deja un rival y se viene el bombillo. Ahí está la jugada con la número 8. Aparece Tairimacas otra vez. Juega, eh, esta es la número 9 del equipo Millonario. Va a mandar el centro. Tiene que aparecer por este costado. Va la número 55. Jocelyn Borbor abre la cancha. Con su compañera se le va a acabar. Era, era Adriana Valenzuela con Jocelyn Borbor. Recupera Barcelona. Se empieza a hacer de ida y vuelta el partido, pero muy poca claridad en las llegadas, eh, Catherine. Como lo estás mencionando, sí, el partido se. se ambos, ambos equipos empiezan a llegar, pero no se ve una claridad exacta en goles. Este. Los equipos están están muy igualados, pero vemos que no no hay daño, no hay daño alguno en ambos en, en ambos arcos. Entonces, en estos momentos está se paralizó el partido porque hay una jugadora en el piso, la número 11, me ayudas a ver qué jugadora es, por favor? La número 11, así recordando rápidamente. Sí, es Rosales Catlin. Que... Kat sí. Se trata de rozar los que sal, cal. En me el... parece que se lesionó sola. No, sí. no observé que. Yo, haya... de hecho, estaba pidiendo cambio. No observé que haya, alguien haya ¿Tambio? tocado. Me parece que se lesionó sola la número 11 se viene, el técnico -universitario. Se viene un cambio en Barcelona. Con. Landazuri. La número 15. Landazuri. No la. La Landazuri. 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 Ya no Landazuri. Landazuri, se vendrá. A este terreno de juego para darle un poco más de vertig vertig vertiginosidad a Barcelona por el costado derecho, por donde sabe trabajar bastante bien. Eh, creo que tiene 19 años y ella viene de la ciudad de Manta también, Janusz eh, Landazuri. Aquí también saludamos a Francisco Carbo. Vamos, Dios, los saludos cordiales, chicos, desde Sabanilla, Pedro Carbo. Ustedes pueden, Jimmy Lord, Lord Cedeño, que entre Claribel Tenorio. ¿Mm? Quizás tenga posibilidad más tarde y bien, se va a realizar la última no, es la penúltima variante penúltima variante en el equipo de Barcelona Sporting Club efectivamente ingresa a Landazuri, por, no logré ver por quién me confirman la 55. la 55 la jugadora Andreina Larcón correcto, ya Landazuri que hace su ingreso a cancha para que abandone el terreno de juego eh, la número 55 Andreina Larcón Carito BSS García, vamos Barcelona de Mante apoyando al Liable de Ecuador. Saludos a Fútbol Femenino en NC y, la, y saludos a la crack Maylene Arriaga, muy orgullosa de su juego y la mejor. Derlis Spidel, vamos Medec. Y bueno, se retira en camilla. Es preocupante la situación de Kathleen Rosales también. como mencionas, muy preocupante la salida de Kathleen Rosales. Pero esperemos que no sea nada grave. Se prepara también la banca de, del equipo de bombillo. Estamos viendo la número 50 y número este dieciséis si no me equivoco es ginger garcía. ginger Gar garcía y ariana castro vamos a ver emele que nos proporciona para para los minutos que faltan del partido también barcelona hizo sus, sus nuevos cambios el partido está muy parejo la verdad no tenemos este un un gran daño de algún equipo al de algún equipo en la verdad y entonces vamos a ver qué sucede ambos equipos están haciendo un buen trabajo Emelec ha venido haciendo un buen trabajo y se lo está viendo en estos momentos ya que no 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 le han hecho ningún gol recordemos que todos los clásicos que se han jugado anteriormente los cinco clásicos han sido han sido ganados por el elenco de Barcelona pero en este momento no, no. los cuatro clásicos han sido ganados por el elenco de Barcelona pero en este momento el clásico que estamos viendo Emelec lo está peleando vamos al minuto 60 y ya ingresamos al minuto 60 y Barcelona y Emelec sigue 0 por 0 Juega la pelota el equipo de Barcelona. Había una falta contra Bianca Posligua, Me parece que le hacía en una especie de zancadilla. a Las 17. Habrá tiro libre para clubes por Emelec. El noveno tiro libre. Emelec eh, tiene más tiro libre y ha tenido más posesión del balón. Eh, se viene el cambio. Eh, se retira, si no me equivoco. La jugadora. La jugadora. Sí, Katelin Rosales. La, o sea, recordemos que se lesionó. En cancha y pidió cambio. Y ingresa Ariana Castro con el número 50. Perfecto, la número 50 Ariana Castro hace su ingreso a la cancha. Para que se haya retirado de la misma La número 11, eh, Kathleen Rosales Se vendrá este lanzamiento libre para clubes por Emelec Minuto 61, vamos al centro Ahí va la pelota, el área tiene que rechazar Barcelona Le queda la pelota a Diana Castro Y se viene el contragolpe del equipo Amarillo, ahí, eh, da el pase, perfecto Johan Rimon salve con Maylin arrea Que puede encarar, allá va Maylin a ver qué propone Perfecto el pase, llegó, pero bien Ahí tiene que aparecer, cuidado, pierde en alto Falta Falta con Barcelona y es una falta fuerte contra Carla Muela, había una pierna, es eh, modo peligroso y esto, con este tiro libre sonríe Johandri Monsalve, vamos a ver si aquí se puede marcar la primera de las amarillas. Falta clarísima por parte de la jugadora de Ileana Bowen del equipo de MLA, súper, súper falta, Dios mío, pa. pierna arriba, la dejó soñada, pero bueno ahí amarilla ah, sí. creo que no hay ¿verdad? verdad para la capitana de clubes por MLC. No, no, se, no se ha visto la amarilla en que aunque creo que creo que no le tocó la cabeza la verdad <laughs> creo que no le tocó pero eh, el drama de, de la jugadora Carla Muela es bueno bueno la verdad es tierna es pierna, es pierna arriba y obviamente es falta, la verdad. Entonces, vamos a ver. Es un tiro libre muy peligroso para, para Emelec. Recuerda que el anterior tiro libre que cobró johan Monsalve lo alcanzó a atajar la arquera Karen Pérez. Vamos a ver si en este momento se va con la misma con la misma suerte, vamos a ver si lo vuelve, vamos a ver si lo vuelve a atajar y a ver qué pasa en esta jugada muy peligrosa, esperemos porque el partido está muy igualado y vamos a ver qué sucede El balón que va para el equipo de Barcelona y recuerdo que desde esa similar distancia en el último clásico por fase de grupo Johandri Monsalve anotó eh, estaba en el arco Erika Navarro ahora está Karen Pérez, vamos a ver si esa historia cambia o se puede repetir que... Retienen a Muela y entre Tenorio Tenorio ¿Mm? está muy solicitada por lo visto ¿Sí? en estos momentos. ¿Sí? También se suma Mayliga Arriaga a la pelota, ahí está le va a pegar... a Mónica Klinger... ¡Le pegó en el palo! ¡Esa pelota que sorprende a todos! ¡Le pegó en el palo! Carla Muela que intenta controlar ese balón... Pero se viene de acá... Ariana Castro... Proyecta la pelota sola en el contragolpe... De clubes por Emelec... Pero primero está... La defensa de Barcelona... Mónica Klinger para aparecer... Ahí se viene el equipo... Torero... Dijo la árbitro... Que sigue el juego... Seguimos el juego en la cancha del Estadio Holzing Arena donde se 0 por 0 el partido... Ahí va Maylin Arriaga con la pelota... ¡Abre el fútbol! Centraliza el juego buscándola... Al número 52 ahí está Paulina Rosillo para ya Landazuri perfecto y se viene Landazuri está fresquita tiene que meter velocidad pero se hace la pausa tiene que ahora aparecer Landazuri para la judolista Paulina Rosillo. se escapa el balón y se viene Meleg. Ahí está Ginger García con la pelota. Se viene junto a Stefanie daño Perfecto. El pase a ver si lo proyecta. Pero Mónica Klinger está primero. Y ahora se viene el equipo de Marlene Ayala. Y está por el costado. No le queda la pelota. A Yarnus Landazuri. Y se viene el equipo millonario. Puede salir. Y está primero. Pacheco, Pacheco, Pacheco. Pero llega la futbolista del bombillo. Tampoco pudo definir Luisa Espinosa se salva barcelona catarina gavilanes así es acaba de salvar barcelona en estos momentos una jugada muy peligrosa para el equipo de barcelona emelec como te lo venía diciendo se está emelec está proponiendo muy bien la verdad emelec en este clásico ha ha defendido su camisa ha sido muy buena la jugada, pero Luisa Espinosa no alcanzó a llegar el balón eh que salió a la salió a tiempo, entonces su pudo cerrar, aunque la verdad este fue como que más al a, se tiró así y vimos que la jugadora Luisa Espinosa fue un poco golpeada y se está quejando con con el árbitro, pero no el árbitro dice que no no pasó nada, no hubo falta, pero lo que también se acaba de perder de Melec, pudo haber sido la primera en todo el partido este partido eh, me empieza a convencer de que se va a terminar en 0 a cero ojalá me equivoque vamos a ver si es que llega algún gol pero empiezo a tener esa impresión de que 0 a cero puede estar quedando y esto se definirá en el estadio monumental de Barcelona donde hace local el equipo de eh, donde hará el local el equipo de marlena ayala en esta etapa de playoff Vamos a ver qué sucede en el monumental. Supongamos que este partido aquí, que es 0 a 0, este, acaba de ingresar un cambio. Este Jade Seño, ¿nos puedes confirmar quién es? Jade Zambrano. Ah, eh, yo creo que debería tatuarte mi apellido, Jade Zambrano. Jade Zambrano, compañera. Es la última vez que te lo voy a aceptar. Bueno. <laughs> Verdad, que que va que los en el Ahora sí volvemos con Hades Zambrano <laughs> ¿Cómo que son los lentes? Si no tienes en tu mente, bueno ya No vamos a discutir eso Entró la jugadora Ginger García No logré ver este por Jimmy salió Gilby, Ingresó Ginger García con número 16 Para el equipo de MLE Correcto, salió Gilby Conte de la cancha Esperaba un poco más de Gilby Te soy honesto, esperaba más y no, no fue así. Ahora se sí viene Barcelona en el contragolpe. Aquí está Johan. Salve tiene que asegurar Karen Pérez. Asegura la pelota porque se atrevía. Es lo que debe hacer tanto Barcelona o Emelec tratar de pegarle desde afuera para sorprender a las porteras rivales. Saque de portería para el equipo millonario. Aquí como lo venía Mencionando, el equipo, el equipo torero no puede llegar por pases y, y por bajo de... Bajo balón esté tocando, no pueden, la verdad, ya han tenido posibilidades, pero no se les ha venido dando, y Emelec sigue sigue trabajando en lo suyo, Karen Pérez sigue haciendo un muy buen trabajo, en, este, en estos momentos si no me equivoco, no, este, parecía que el árbitro iba a sacar una tarjeta amarilla, pero se la guardó nomás. Entonces, Así advertía a Chendi a... Morales que, bueno, también aparece oh. con algo de peligro, pierde en alto, uy, sí. sí. Era... Y se viene Estefany Cedeño. vamos a este tiro libre que empieza a transformarse en peligroso a favor del equipo azul, ahí se vienen las eléctricas, desespera en la banca de suplentes, Gisela Moreira que quiere que ya se juegue este lanzamiento libre, espera ahí que Pacheco ordenando también a sus jugadoras, a su barrera son de tres futbolistas, Milena Vallas marca personal contra Bianca Posliwa, se viene el equipo de clubes por Emelec, ya ah, está Estefany Sedeño, después será... Después será esa pelota que va para el equipo de Clubes por Melec a ver, Stephanie Cedeño, ¿qué te sale en esta jugada? Vamos al centro con el equipo millonario. Todavía no ordena el árbitro, está dando algunas indicaciones. Ahora sí, la pelota que va al centro. Tiene que sacarla en el área. ¡Le pegó! Y está todavía la pelota en el área, Maley, que Pacheco se hace con la pelota. Y la gente que se pone eufórica también era Luisa Espinosa que remataba. Pero le faltó un poco más de. Potencia, y ahora se viene Barcelona con Mailin arriba. Aquí puede estar la, la del el descuento. A ver, Mailín, ¿qué te sale, Mailín? Se venía la número 17 de Barcelona. Salía ahora con. La salida es con Emelec. Está esa pelota. Lía Rodríguez recupera la posición de balón y se vendrá una variante en Barcelona. Vamos a ver de quién se trata. Falta, falta eh, ahí cerca del lateral, tiro libre para el equipo de la. Se toreras. viene, si no me equivoco, Claribel Tenorio, la más solicitada en el equipo Barcelona. La más solicitada en el chat. Sí, bueno, la más solicitada <laughs> en el chat. Yo creo que la mayoría de personas han estado pre preguntando por Claribel Tenorio, pero ya se viene. Se viene la variante. Vamos con Claribel Tenorio, que va a ingresar la número 10 de Barcelona y veremos quién sale este a ver no enfocan aún no enfocan la variante el balón que va para el equipo de ya Barcelona. confirmado Carlos eh, se retira Carla Muela ingresa Claribel Tenorio muy bien se retira de la cancha la número 23 Carla Muela para darle paso a la número 10 eh, Carla, perdón, Claribel Tenorio. Vamos a este lanzamiento libre con el equipo de Barcelona Sporting Club. Allá va a llegar la futbolista Mónica Klinger, que también tiene muy buena pegada desde afuera. Ahí está la número dos del equipo Amarillo. Ya mismo vamos, ya mismo vamos. Después de este tiro libre, chicas. El balón que va al centro lo tiene que sacar Ginger García, pero igual todavía queda posesión de pelota para el equipo de Barcelona. Y se viene el bombillo. La gente pide que se, eh, se mande al ataque Melec. Más adelante ahí pide de velocidad. Se demora una eternidad el Melec. Falta, ¿no? Dijo que siga. Ahora sí falta. Falta y desespera Gisela Moreira. Desespera toda la gente Melexista. Es muy chiquita la verdad. Ya no pues al lado Ay, de Candy ligera. Morales, es una miniatura. Es, es, es pequeña, pero tiene es muy buena jugadora. Entonces ahí se ve, se ve lo de ella. Es muy buena jugadora. Y si se estaba. Se... Fue falta. Sí, sí. Le pegó con el taco. Fue de, falta, taco sí. El, sí, sí. Con sí, sí, el taco falta. le pegó a la jugadora Ariana Castro, número 50. Sí, fue falta. Sí, así vemos. Y de nuevo se va a dar un <laughs> tiro libre. Sí, este es el décimo tiro libre para el equipo de Melec. Una jugada súper que clara, pero está muy lejos como para decir que se hace un gol, pero Igual, bueno. vamos a ver qué pasa. Saludos <laughs> para Camila Narváez, ya le, repita, le repetimos el saludo, está en sintonía, muchísimas gracias Camila, un abrazo para ti. Se viene este lanzamiento libre para el equipo de las Eléctricas. A cargo está Estefany Cedeño, se viene la número 7. A ver quién espera en el área, ya mismo, ya, ya, ya será, ya mismo, ya mismo. El balón que va al centro. Tiene que sacarla Mónica Klinger. Y ahí todavía insiste. Emelec, Terry que tiene la pelota, le puede pegar con Ariana Castro. Todavía no había nadie quien recibe esa pelota. Intenta Barcelona, se viene Monsalve. No, finalmente es Mailin Arriaga. Se junta con Janus Landazuri. Aparece con Paulina Rossillo, ya la vio a la número 15. Perfecto. Ahí va Paulina Rosillo, Va con un espacio ahí, pelota también. La tiene la juvenil, se tiene que juntar con Landazuri, Juega y le quitan el balón. Por aquí hay un comentario que dicen que yo le voy al Emelec, pero soy igual que mi compañera Katy. Yo creo que, muy aparte del equipo que, que apoye, apoyamos, yo creo que lo profesional va por delante. Excelente el balón que va por el equipo de las eléctricas y es un saque lateral. Ahí la árbitro Michelle va a, a consultar algo con su. Eh, bueno, con su compañero en línea, bueno, no sé exactamente qué... Cali, está mm, pareciera que se le cayó La tarjeta amarilla de la central y bueno, recién ahora se percata para tener una nueva tarjeta. El balón que va para el equipo de Barcelona Sporting Club allá va a llegar a la futbolista Talima. Eh, perdón, Kendi eh, Morales. Morales juega a Barcelona que tiene que aprovechar también el espacio. MLEG está... Muy tirado el ataque por el costado izquierdo y la banda derecha está totalmente desolada. Recién está llevando el equipo azul. A ver Barcelona, ¿qué te pasa Barcelona y qué te pasa Melec también? Es un clásico del Astillero. Todo por el todo es en estos partidos. Minuto 72 Barcelona que trata de marcar la primera, pero llega el futbolista eh, Karen Pérez a este saque de portería. Y bueno, de esta forma Luke analiza Katherine Gaviranes en un análisis general aquí en este segundo tiempo podemos un partido de igual manera Barcelona y Emelec están trabajando lo suyo están dando el todo por el todo Barcelona ha tenido también unas llegadas Emelec ha tenido llegadas también muy a, a, en balón parado ha tenido este, llegadas muy buenas como son también los centros de Stephanie Saénio recordemos que sí. la seleccionada Stephanie Saénio tiene una buena pateada de tiro libre entonces eso han sido muy, eso han sido muy favorables también para el equipo el equipo de bombillo, de igual manera de Barcelona, Johannes Monsalve este ha realizado unos tiros libres que han sido muy peligrosos para a, a favor del elenco millonario. Entonces vamos a ver qué sucede. En estos momentos también están jugando los refuerzos de, de, de Barcelona, tanto como de Melec. Este, comenzaron a jugar con refuerzos y se ha visto un partido muy igualado, se ha visto un partido, no, tan, no digamos que es un partido tan emocionante con el que vamos a ver que, que llegan y no llegan y la llegada más clara, recordemos que de Barcelona fue el penal que realizó la, la arquera Maleike Pacheque, Pacheco que se lo comió. Correcto, y acá ya mismo les voy a preguntar algo, chicas, me lo que iba para el equipo de Clubes por MLC? Tiene que aparecer Maleike Pacheco reventando esa pelota. A ver, lo que les iba a preguntar. Eh, ¿de, cuál de, estos, ¿De cuál de estos equipos les ha funcionado mejor los refuerzos? A Barcelona, Gamelec. Ya voy con ustedes. Se viene por este costado el equipo amarillo. Ahí estaba Mailén Arriaga. Vamos al tiro de esquina para el equipo de Barcelona. Y quiero ir primero con Jade Zambrano. ¿A qué equipo le ha funcionado mejor los refuerzos en este partido? A Barcelona. A pues Barcelona. Definitivamente Barcelona. Catrin. Eh, de la misma manera pero recordemos que mlX este con los tres únicos refuerzos que ha tenido este cuatro refuerzos si no me equivoco este, ha, ha estado trabajando muy bien la verdad y se lo ha visto mejor que en los otros clásicos se lo ha visto mucho mejor este, mucho mejor ordenado este tanto en la, en la presión. Como en el ataque, ha estado haciendo un buen trabajo. En estos momentos vemos que Maylin Arriaga con Johanry Monsalven se, pre se, pre se preparan para lanzar un tiro de esquina muy peligroso. Muy peligroso para el elenco este, millonario. Vamos a ver qué sucede. Va Barcelona el tiro de esquina de la pelota que va al centro. La tiene que sacar la primera mujer que va al área del bombillo. Ahí está. La pelota en el área. Cuidado. Tiene que aparecer Karen Pérez. Y bueno, ahí una desconcentración. Bastante notoria en la, en la saga del Clubes por mlc Por poco complica a la golera Karen Pérez que estuvo muy atenta en esa jugada. Minuto 75. Estamos a 15 minutos nada más de que se termine este partido. Y esperaba un poco más el clásico. Estamos 0-0. Eh, sí, Carlos. Más que todo, yo creo que la hinchada de Barcelona se ha hecho ver bastante. Pero vemos a un Barcelona que está intentando, pero no logra. Eh, ¿Por qué? Bueno, ahora sí. Eh, necesito enviarle un saludo a mi papá que veo que está conectado a la señal de okay. fútbol femenino bueno, ese. Saludos. Sí, 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 quiero, quiero mandarle, <laughs> quiero mandarle un saludo muy grande. Vuelvo a repetir, eh, no somos de ningún equipo, no tenemos favoritismo aquí, pero hacemos nuestro trabajo nada más, porque de todos modos los malos comentarios pueden llegar y solo lo hacemos profesionalmente. Steven Vera es la del Barça España, por si acaso. El balón que va para el equipo del Barcelona Sporting Club. Tócale ese balón. Vamos al saque lateral. Ahí está la jugada con el equipo amarillo. Se viene Mónica Klinger por este costado. Allá va. Se saca la primera marca. Perfecto. Llega con la futbolista Milena Vallas. Ahí se viene el equipo de Barcelona. Falta, pero dejó seguir. Dejaba seguir. Se venía Barcelona sola. Tenía que dejar seguir. Falta contra las toreras. Tiro libre para el equipo de Marlena Ayala, que seguramente explota en la banca porque no dejó seguir la jugada. Y ahí se equivocó la árbitros. Efectivamente, este es el sexto tiro libre para el equipo de Barcelona. Así es, como lo mencionas, Carlito, debería, debería haber dejado seguir la jugada, ya que este, la tenía este, Maylin Arriaga. Porque, este se pudo haber dado un gol si Maylin Arriaga seguía con la jugada. Igualmente, como te lo venía mencionando, los tiros, los tiros libres para. Para Barcelona y MLX son muy peligrosos, pero vamos a ver si Karen no, no deja que el balón cruce al arco. En estos momentos estamos viendo... Sí, ahorita quedó bien Capos pues, y Ari Ariana Castro. Recordemos que en el partido 7 de febrero un pequeño roce con ellas. Y no lo, no, no lo voy a olvidar porque ahorita, ahorita están jugando en el mismo equipo, visten las mismas camisas y defienden los mismos colores. Profesionalismo se le llama. El balón que va para el equipo de Barcelona. Vamos. Salve, Pérez. Sacó Karen Pérez esa pelota increíble. Tenía destino de red. Y ese balón que va al córner. Córner para el equipo de Barcelona Sporting Club. A mano cambiada. Karen Pérez. Espectacular atrapada. Sí, la sacó. increíble, qué increíble, como lo mencionas, qué increíble lo que lo que acaba de salvar, este Karen Pérez, la verdad está haciendo muy buen trabajo, como lo dije, como lo dije hace un momento, exactamente, Jade. Puede ser la figura del partido, salvó un penal y en estos momentos ha salvado dos tiros libres muy peligrosos. A mano cruzada y se va y se viene el tiro de esquina. Se viene el centro, la pelota que está en el área tiene ahí una jugadora de Barcelona que está esperando. Ya sale de la misma. Aparece la futbolista claribel El Tenorio. Se va a ejecutar otro lanzamiento de esquina. Llegaba la cobertura, Bianca Posligua. Vamos al lanzamiento de esquina ahora de izquierda a derecha. Karen Pérez se sigue luciendo en estos momentos, vamos a ver qué sucede, la verdad. Jugadora del partido, para mí me parece muy bien porque ha hecho un buen trabajo y lo sé, y lo sigue haciendo Vamos a ver si viene el tiro de esquina a favor del elenco de Barcelona con Maylin Arriaga La pelota está viva, se empieza a mover Allá llevado mailín Arriaga, manda el centro, la pelota en el área Tiene que sacarle el equipo millonario y se viene en el contragolpe Melec. Pero primero aparece Denis Arroyo, si ejerce presión a Luis Espinosa ya no pudo se le escapa la pelota a la futbolista del Barcelona, Maylin Arriaga. Minuto 79. Entonces, les hago la pregunta. ¿Está para el 0 a 0 o si hay un gol ya mismo? Eh, puedo decir que se puede dar el 0 a 0. La verdad, para puedo que decir... 0 -0. Sí, porque ambos equipos han hecho un buen trabajo y la verdad, este, este no, no creo que vaya a haber un gol. El balón que viva para Bianca Poslivo tiene que aparecer por este costado. Denis Arroyo! Ahí está... Eh, haciendo una jugada, eh, bueno, tratando de salir de, esa, de ese rincón. El equipo de Barcelona Sporting Gloria gana la pelota. El equipo millonario ya va con Adriana Venezuela. Tiene que reventar por este costado. La futbolista Landazuri a donde sea. Es momento del equipo azul. Allá va Jocelyn Borbor con la pelota. Y aparece Lía Rodríguez otra vez para sacar. Ahí se dan entre las dos futbolistas. Ahí aparece el equipo amarillo. Juega esa pelota, va, Riega se bien el equipo millonario. Está la posibilidad, puede aparecer aquí en Melec. Tiene que reventar, dijo el árbitro, que sigue el juego. Está Ariana Castro y ahora el equipo de Barcelona que tiene que salir en el contragolpe. Falta, falta, pero me parece que pitó al revés. Y hay dos jugadoras de Melec que están caídas en el terreno de juego: una es Luisa Luis Espinosa, Espinosa y Bianca Posiligo, así es. Dos 70, la no 16, jugadoras. La 17 una jugada muy clara entre la jugadora De Barcelona y Emelec Pero no fue falta, porque ambas Creo que se golpearon Así como lo dice Jade Zambrano este, Ambas jugadoras Se golpearon, fue algo Que no se tenía que pitar, este entonces Lo bueno que están bien, no, no fue nada Tampoco grave, ni nada de eso sí. Pero fue bueno También Bianca Posliwa este, Con la misma, y número 2 con la jugadora 2 del Barcelona, si no me equivoco, es Mónica Klinger. Este, También este, se fue golpeando este la jugadora Bianca Posligua. Correcto, acá también quiero enviar un saludo a Maggie Eh, Saludos para ella. Eh, también acá Sandro Vargas. Saludos para ti también, Sandro. Están en sintonía de fútbol femenino en este clásico del Astillero, donde Barcelona y el equipo de clubes por están igualando en el estadio Hulsing Arena 0 por 0. Y bueno, la cara y Sela, Ahí también le están sacando Me parece tarjeta amarilla A un miembro del cuerpo técnico Del equipo millonario Es la doctora Ahora sí, se es trata de la doctora Y Jennifer, sí, se trata de la doctora eh, Habrá reclamado algo por ahí que, que no tendría que reclamar Entonces el la árbitro vino Y le sacó la tarjeta amarilla Y vamos al tiro libre con Malek Pacheco Va a la número uno de Barcelona Para ejecutar este lanzamiento Parece que lo hizo de mala manera Y ahí está el equipo amarillo Puede recorrer al contrato golpe ahora el equipo azul. Están adelantando mucho la pelota, por eso es que no les empieza a salir la profundidad de las jugadas al equipo tanto amarillo como las azules. Se viene acá la con la pelota, va a llegar Monsalve, intenta, se termina resbalando de la cancha. Había una falta, dijo el árbitro, es un tiro libre, estaba caída en el terreno de juego. Stephanie Cedeño, vamos al tiro libre para el equipo de las eléctricas. Este. Onceavo tiro libre para el equipo de las eléctricas. Estamos en el minuto 82. 0 por 0 es el marcador ahora. Bueno, les decía, esperaba un poco más este clásico. El balón que va para el club Sport Melega ya la va teniendo la rechaza de Denise Arroyo y se viene, Landazuri tiene que retrocederla para que Andy Morales, ahí perfecto Barcelona, en la salida va la número 15 Landazuri que se junta, buscando a Monsalve, ahí llegó la pelota para Johandri Monsalve, va la venezolana, perfecto el pase proyecta para la futbolista del Barcelona puede llegar por este costado, pero le quedó muy larga, era buena la intención con Maylin Arriaga el, el árbitro dijo que, vamos al saque de portería para Karen Pérez, minuto 83 de la parte complementaria Pinta para el 0 a 0. Pinta para el 0 a 0. Así como lo mencionas, vemos un partido que se está dando el 0 por 0 y no vemos goles. Este, en, estos en, en, estos, en estos momentos, este, ambos equipos se merecen. Yo creo que el 0 a 0 Una, no ha habido ninguna, ninguna jugada tan peligrosa como la única que fue de Barcelona. En estos momentos, Barcelona sigue atacando este, este tiene, tiene dominado el balón, pero Emelec está haciendo lo suyo también. Exacto, el balón que va para el equipo de Club Barcelona Sporting Club, falta contra Paulina Rosilla, la van empujando de atrás, tiro libre para el equipo de Barcelona, y en unos tres minutos chicas, vamos escogiendo la figura del partido, así que por favor ya vayan pensando a quién van a nominar. Vamos a este lanzamiento. Eh, libre para sí, Barcelona. tiro libre el quinto del partido para Barcelona y tarjeta amarilla para la jugadora Ginger García del Club Sport Emelec. Con respecto a jugar al partido, yo tengo una en mente. Ok, perfecto. Eh, eh, se vendrá el lanzamiento libre para el equipo de Barcelona. Ariana Castro, que también reclama a sus compañeras de que se apliquen en la marca, mientras Karen Pérez ordena su defensa para que no caiga el arco del bombillo en estos últimos minutos. Y Diana Bowen, como capitana, también. Eh, poniendo la voz de mando en el área, ahí está Lía Rodríguez. También la veo a Claribel Tenorio, futbolistas que pueden causarle peligro a Barcelona. Ah, perdón, al Club Emelec. en los siguientes metros hacia el arco. Ahí está Tairimacas y Adriana Valenzuela en la portería. Se viene el lanzamiento de tiro libre. Le va a pegar Johan Drimón, Salve esa pelota que la suelta y Karen Pérez únicamente la deja botear. Y en dos tiempos. Hace, recoge el balón. Vamos al saque de portería con el equipo de las Eléctricas. Saque de portería para, para el equipo este del Bombillo. Vamos a ver qué sucede. La verdad, como tú lo mencionas, yo también, y de lo mencionó, yo también ya tengo la jugadora del partido hasta el momento pensaba, Ya la, ya la tengo, ya dicha. Y vamos a ver qué sucede con, con, con los equipos de Barcelona y Emelec. Y yo, la verdad, es que todavía no sé a quién poder destacar cómo jugar el partido, pero bueno. Ahí se viene este saque de lateral a favor de Barcelona Sporting Club eh, Acepto sugerencia por si acaso Vamos al saque lateral para el equipo amarillo Ahí está por este costado Milena Vallas Llega la pelota con falta Con falta dijo el árbitro Se viene un tiro libre peligroso para el equipo de Club por Emelec también desespera a Milena Vallas que está pidiendo lleguen para la defensa y cubrir todos los espacios a los futbolistas del equipo azul que empiezan a arribar. Minuto 85 de esta parte final. Se mantiene el cero en el estadio Holsing Arena. Vamos a ver si es que se abre el marcador en estos últimos minutos. Ahí está Paulina Rocillo, Candy Morales para tratar de evitar el gol de MLEG. Y ahora vamos a tener también... El tiro libre a favor de las eléctricas. Aquí puede estar la primera. Tiro libre, ¿Es eh, cuál? Dociado. Doceavo tiro libre. Muy bien. Décimo segundo. Vamos el lanzamiento libre. Va Stephanie Cedeño a este tiro. La número siete, la que se adueña todas las pelotas paradas. Va Stephanie Cedeño, jugadora de selección ecuatoriana de fútbol. Bianca pues Ligua, que también asoma, la portería, eh, asoma por la portería del equipo azul, eh, perdón del equipo amarillo. A ver qué termina este lanzamiento de tiro libre. Está complicado para Barcelona. Es una jugada peligrosa. Ahí está el equipo de las eléctricas va a ejecutar este lanzamiento. Le va a pegar ya ordenó va Sedeño... al centro. Tiene que sacarle a Landazuri y se venía que sancionó el árbitro. Eh, un empujón al parecer. Vamos al tiro libre con Barcelona, Sporting Club, minuto 87. Minuto 87 y MLE con Barcelona, no se han hecho ningún tipo de daño, han venido pelotas paradas, pero está en posición adelantada, así que así hubiese, hubiese cabeceado y hubiese hecho el gol, no, no lo iban a hacer valer porque estaba en posición adelantada. Juega la pelota del equipo de Barcelona ya va por este costado. La futbolista Lía Rodríguez intenta llegar, pero no lo consigue. Tiene que reventar. Por este costado el equipo de Barcelona hay una futbolista caída en el equipo azul. Se trata de la número 54. ¿Quién es? Suela. En coro lo dijeron. Perfecto. Muy bien. Saludos bien acá para Dayana Sandoya. Si estás viendo esto debe ser la, la arquera del equipo del 7 de febrero, si me lo puedes confirmar. Así se llama la arquera del club la 7 de febrero. Lo confirmo, es la jugada, es la arquera okay. del, del 7 de febrero. Vemos a la jugadora, <laughs> vemos a la jugadora MLX, que se encuentra muy adolorida. Este no no, no sabemos muy bien qué, qué le pasó. Este, creo que la pisaron la verdad, este pero no, no se declara la jugada, entonces está muy adolorida y ingresaron lo, el departamento del cuerpo médico a, a verificar qué le sucede y a ver si es algo que puede seguir el partido o es necesidad de sacarlo. Muy bien, de la árbitro debe considerar si se pierden minutos de juego también en esta jugada para priorizar la salud de Adriana Valenzuela, futbolista número 54 juvenil del Club eh, sí, Sport Melec. Adriana Valenzuela es una de las seleccionadas para el microciclo de la selección ecuatoriana. Muy bien, tiene que salir hasta cojeando un poco ahí la futbolista Valenzuela. Vamos a este lanzamiento de tiro libre para el equipo de el Barcelona Sporting Club. Muy bien, vamos a la variante, no puede seguir este Valenzuela. Tiene que ingresar la número 22 Francesca Mina es la futbolista que va a ingresar a la variante. A ver, sí, Francesca Mina. Mina ingresa a la variante por Arena Valenzuela. Bien, vamos a ver cuántos minutos adicionales jugaremos. Yo creo que quizás unos 3 a 4 máximo podríamos terminar eh, en este partido. Sí, la verdad no se ha visto mucha pérdida de tiempo de las jugadoras en, en este partido. Sí. sí. Eh, sí se han dado faltas, pero no han sido este faltas tan extensas ni tan graves para que se dé un tiempo prolongado más de cinco minutos. Entonces yo creo que sí lo darían a tres a, tres a cuatro minutos, ya mucho. Entonces la, jugador, la jugadora Adriana Valenzuela se encuentra muy mal definitivamente. la Y ella venía de la preselección. ella les pidieron permiso para que puedan jugar el, el partido. Y en estos momentos... En estos sí, momentos. Es se... se pide sí. el equipo Millonario Aquí puede estar la del, la del gol. Aquí vamos, ahí con Emelec. Pero no. Esa pelota se termina yéndose a las manos de Maleike Pacheco. ¿Quién es la número 14, chicas? Nancia Seo. Nancia Seo, perfecto. Juega en la pelota el equipo Millonario. Hay una caída. Se vuelve a caer ahora una futbolista de clubes por Emelec. Jugaremos minutos adicionales. ¿Cuántos minutos adicionales jugaremos? Cinco. Okay. Cinco minutos. Cinco sí. minutos. Era bien. lo que veníamos más o menos dando 4 a 3 minutos, pero en realidad dieron 5 Ok ¿Te parece bien Entre 4, 3, 4, 5 minutos está bien Por lo que hemos perdido 96, perdón, 96, ah. 6 minutos más Ok, bueno eh, 96, hasta 96 llegaremos uy, eh, uy, Se lesionó uy. sola Se lesionó sola Estefan y Cedeño Ay, ay, ay Pisó mal y Horas que se han, se han lesionado en el, en el playoff, en el clásico, y la verdad que. Una jugadora como Adriana Valenzuela y Stephanie Cedeño. es muy lamentable que se, que se lesione en, esto, en estos momentos, ya que se viene el partido de vuelta. Recordemos que el partido de vuelta se va a dar en el Monumental, en casa de Barcelona. Obviamente, Barcelona va también como Emelec, ahora acaba de defender su, su cancha, porque están jugando en la Holcim. están jugando de, en, en casa, acaba de defender la cancha de ellas. Entonces, Barcelona va a hacer eso en el Estadio Monumental. Y recordemos que si sí, en el Estadio Monumental Barcelona y Emelec quedan 0 por 0, esto se definiría en penales. Correcta, eh, completa la información de Catherine Gaviranes y se viene el equipo amarillo. Ahí se ve la futbolista Johann Monsalve que le caen dos encima. Aparece la venezolana, se viene allá la de Táchira. va Monsalve, dijo, reclamaba falta, dijo que no, el árbitro. Y recupera la pelota el equipo de Clubes por MLEGA. Ahora Barcelona con el balón. Aparece Maley que Pacheco juega y la van a presionar también allá. Paulina Rosillo se viene el equipo amarillo. Ay, 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 entró también Armada. La futbolista Bianca Posligua. Vamos al saque de lateral para el equipo de Barcelona Sporting Club. Eh... Me parecía que entraba con los pies adelante también. Un poco peligrosa la entrada. Finalmente no le entró de lleno porque si no había otra lesionada en el terreno de juego. Ahí está Paulina Rocío con la pelota. Se viene el equipo de Barcelona. Juega más adelante para Claribel Tenorio. Intenta MLEG ahora. Cindy Medina que abandona el puesto de central y se viene por este costado el equipo amarillo. Perfecto. Perfecta la salida allá del equipo millonario. Había una mano. Una mano de Kendi Morales, se viene el tiro libre para Emelec y tarjeta amarilla. Empieza a repartir la juez Michelle eh, Canchingre. Vamos al tiro libre para el equipo de clubes por Emelec. Cuarta tarjeta amarilla del partido, segunda para Barcelona, en este caso Kendi Morales. Sí, eh, tarjeta amarilla totalmente merecida. Ahí se protege el rostro Kendi Morales, pero eh, una mano que no tenía que haber eh, alzado. Correcto. Nos alzó las manos, entonces la arquera la, la árbitro este, lo que hizo fue sacar su tarjeta amarilla. Este, recordemos que Kendy Morales viene del Guayaquil City como Maylin Arriaga. Juega la pelota del equipo del Club de ya va a llegar por este costado. La futbolista Bianca Posligo intenta eh, buscar hacia alguna compañera. No encuentra absolutamente a nadie. Se va al saque lateral para Barcelona. Ahí está Lía Rodríguez. Aparece por el costado izquierdo. Ahí se viene la número la número 51. Me parece que es Lía la de 14 años está con la pelota el equipo de Barcelona definitivamente estuvo para el 0 a cero este partido se mantiene hasta el cero a cero y se definirá en el Monumental se define en el Estadio Monumental este este clásico del astillero que por primera vez en este en este año termina empatado vamos allá con que Pacheco minuto qué minuto vamos de juego Catarina Vilares vamos al minuto noventa y tres ya estamos ingresando al minuto noventa y cuatro faltan Faltan tres, dos minutos para que se termine el partido. Entonces, como lo vienes diciendo, sí, este partido ya está definido 0 por 0. Y se va a ver qué pasará en el estadio Monumental. Vamos al tiro libre para el equipo de Barcelona. Lleva Mónica Klinger. A ver si echa todo. A... Absolutamente todo al área del equipo millonario. El balón que va al centro tiene que sacarla. La saca la defensa de Clubes por Emeliga. Ya va Maylín Arriaga se proyecta ese balón. Va tocando esa pelota perfecto. Intentaba mailín ahí intenta más adelante el equipo de Barcelona. Ahí toca no consigue trascender su fútbol. Lía Rodríguez que sea la media vuelta falta. No dijo que siga. Que sigue el juego nada más. Francesca Mina aparece con Bianca Posligo y toca la pelota. El equipo de clubes por Emelec. Ahora Barcelona recupera la posición de balón. Uy, qué túnel le hizo Ariana Castro. Perfecto. Aparece Kendi Morales. allá a bala número 17. Va proyectando el centro. Va a llegar por este costado Paulina Rosillo, a ver si lo deja. Está esa pelota yéndose al saque lateral. Esta puede ser la última de Barcelona. Y justamente termina en cancha de Emelec. A ver, estamos minuto 95 con 10, se va a jugar unos segunditos más, juega la pelota el equipo amarillo, ahí está Paulina Rosillo con la misma, que dijo el árbitro que había una falta. O oh, no, estaba regresando, me parece, del fuera de lugar, estiro libre para las eléctricas. A 30 segundos, 30 segundos de que se acabe este clásico del astillero, que a mí, la verdad, eh, me decepcionó, la verdad que sí, me, dece me decepcionó este clásico, muy... Aburrido. La verdad es... Es aburrido es aburrido o, o sea sí, no hubo goles yo creo que eso eso para ti compañero lo hace aburrido pero <laughs> relator, sí. sí la verdad porque el relator tiene que quiere los goles o sea quiere cantarlos pero vamos a ver esto ya ya se está dando cero por cero ya estamos a cinco seis minutos segundos que se acabe el partido entonces este ambos equipos hicieron un buen trabajo y defendieron su camisa <laughs> Sin medida tiene que reventar esa pelota. Hacia el costado el árbitro Michel Canchingre Todavía no mira el cronómetro, pero ya en cualquier minuto se acaba este clásico del astillero. El quinto en el historial, donde Barcelona mantiene la supremacía hasta el momento. Cuatro ganados para Barcelona, uno empatado va al centro, tiene que sacarla. La árbitro dijo que hasta aquí llegamos en este clásico jugado en el estadio Holzing Arena. MLX 0. Barcelona también tuvo cero en este clásico de cuartos de final por la Superliga Femenina Direct TV. Así es, bueno, fue un clásico. Un clásico en el que no, no hubo goles. Jugadora del partido, Carlos Bailón, antes que te me vayas. ¿Cuál es para ti la jugadora de par del partido y Jade Zambrano? Okay, Primero ver, por Jade. Jugaron el partido la arquera de Meley Karen Pérez. Me gustó lo que hizo también eh, por Barcelona eh, Johan de Monsalve, pero por la tapada... Espectacular del penal es el que ve en el en el centro Karen Pérez también para mí coincide con la figura del partido. Así es como lo mencionas, yo también tengo en mente a Karen Pérez. Este ella no se ha, no ha venido trabajando los primeros partidos cuando comenzó el campeonato femenino y ahora último los partidos los ha venido tapando y lo ha hecho muy bien y hoy demostró que, que quiere la titularidad y Karen Pérez lo hizo muy bien la muy bien este el día de hoy lo hizo de una manera increíble tapando un penal y también tapando un balón cruzado que podría haber sido gol, la verdad. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa en el Estadio Monumental. Ya esto de aquí se, de, esto de aquí se define en el, en el, Estadio, en el Estadio de Barcelona. Vamos a ver si Emelec allá o Barcelona logra ganar el partido. Recordemos que si Emelec y Barcelona quedan 0 a 0, esto se definirá con penales. Entonces, Carlos Bailón, cuéntanos del partido. Sí, y precisamente la cable operadora escogieron a Karen Pérez como la figura del partido. También le recordamos a las personas que se conectaron a esta señal los resultados anteriores de este día de partido. Eh, Ñañas ganó 2 a 1 al equipo de Dragones Independiente del Valle, mientras que el equipo de Liga Deportiva Universitaria metió 4 a 0 a Carnera UPS Y en este partido de Clásico el Astillero quedaron 0 por 0. Eh, ahora se definirá en el Estadio Monumental, como bien lo decían. Eh, algo más también les iba a mencionar que el día de mañana también vamos a estar en la emisión del partido eh, deportivo Cuenca contra el Club Deportivo El Nacional realmente es un partidazo porque el Nacional es bueno son las posibles campeonas de 2020 mientras que el Cuenca es el equipo campeón inédito de esta edición de la Superliga femenina chicas, qué gusto, qué alegría haber compartido esta transmisión con ustedes, la verdad me hacía falta porque hace tiempo que no no nos nos juntábamos para estas transmisiones. La verdad, sí, así como lo mencionas, es increíble volver a, a estar junto a ustedes. Entonces, este, bueno, el partido se vio, como lo venías mencionando. También este allá, DirecTV, si no me equivoco, este cogió a Karen Pérez como jugador del partido. También nosotros la habíamos escogido por el gran trabajo que realizó el día de hoy, que ha venido realizando. Este no había estado en actividades. Pero mañana se va a dar el partido de Nacional Deportivo Cuenca, recordemos. Nacional, este, muy buenos equipos ambos. Entonces vamos a ver qué sucede. Del partido de mañana, recuerden que mañana también vamos a estar en transmis transmisión de Fútbol Femenino ESE, este, trabajando en modo radial ese partido. Que será, será muy bueno que nos ayuden compartiendo y que sigan la página de Fútbol Femenino ESE. Nos encontrarán en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Sí, gracias Katy, gracias Carlos por por estar aquí presente. Yo estoy muy feliz de nuevo estar con ustedes y también Fernando que luego detrás de cámara que reclama porque no lo nombro, pero Fernando también te extraña mucho. ¡Eh! Que venga Fernando, que venga Fernando, Fernando te invitamos acá Fernando. Claro, Fernando tiene que pasar, pase, por pase, no, no se preocupe, esto es en vivo como usted dice y en vivo pasa de todo. <laughs> venga Fernando, venga, de sus palabras. No, bueno chicos. Eh... Eh, la verdad que muchas gracias a todo el público por, por compartir. Carlitos más acá, dice, un poquito más allá, para que vean que estamos en vivo. No, decirles que un poco en son de reflexión, ¿no? El único que, digamos, tiene asegurado su pase, porque como sea, ñoñas ganó su partido, pero queda abierta la llave del partido de vuelta. El que creo que el que ya tiene las cosas un poco más resueltas es el equipo de Liga de Quito, que en sí. cierta forma, con un 4-0 muy abultado, va al partido más relajado, más tranquilo, mas, sin embargo, esto es fútbol. Así que realmente esperar y este Melec con Barcelona que genera expectativa, ¿por qué no? A pesar de que sigue todavía, en este caso invicto el Barcelona, el Melec no le ha podido ganar los partidos, pero se vio una cara distinta. Sí. Más sin embargo, hay que ver eh, por el lado de Barcelona, eh, es psicológico el tema del penal. Sí te puede pesar un poco ese tipo de, de acciones. Más sin embargo, creo que haciendo un balance general de la portera, es una excelente portera que tiene este Barcelona y yo creo que va a ser muy importante las palabras de Marlena ya la directora técnica que tiene que realmente eh, ahorita con cabeza caliente me imagino que no pero para el día de mañana y sobre todo para el siguiente partido que va a ser en el Estadio Monumental creo que va a ser muy importante lo que hablan pero la gente va a generar una expectativa impresionante de lo que va a hacer creo que hemos vi hemos vivido una buena jornada que no termina hoy termina el día de mañana así que invitarles a todos en el público y demás que por favor se conecten que compartan cada comentario que nosotros leemos, positivo o negativo, siempre lo tomamos con mucho profesionalismo y demás. Así que sigan a la página, por favor, sigan a nuestra cuenta de YouTube, que es algo que estamos desarrollando cada vez más, la cuenta Twitter, también, Instagram y demás. Así que para que nos apoyen y siempre estemos atentos, atentos a todo. Así que esperemos, esperemos de lo que va a ser estos playoffs, pero la verdad que a mí, en lo personal, me ha llenado las expectativas. Tengo que ser muy honesto, esperé un poco más del clásico, esperé un más ida y vuelta, sobre todo, esperé más goles. Algo que no hubo en el partido. Goles, pero los clásicos son así. Los partidos así definitorios se los juegan, de, se los juegan y se los viven de esta manera. Así que esto ha sido, creo que, la transmisión por el día de hoy, Carlitos. Nos vamos, creo que, con unos pequeños cortes de videos, de entrevistas y demás. O creo que ya nos vamos de largo. Eh, decirle a la gente muchas gracias. Que por favor compartan la transmisión. Chicos, un gusto, un placer. Siempre Jade Zambrano. Disculpará que siempre le decimos sí, seño y demás. Veces. Pero bueno, dos veces le dije sí, yo. Veces. Pero bueno. Es Jaez Zambrano, ¿no? También Katy Gavilanes y acá mi compañero que venimos trabajando año tras año con Carlitos Bailón. Esperamos que siempre nos apoyen y estén aquí siempre con nosotros. Bueno, nos dejamos de romanticismo, nos encontramos el día de mañana. Un abrazo para todos, cuídense y pórtense bien. ¡Chao!